To the untrained eye, you look like everyone else. But you have another side. Embrace it with a machine that's worthy of you. Stylish on the outside, savage on the inside. Legion by Lenovo, powered by Intel Core i7 processors. Itinerary. This badge of shame will show it till you die. It warns you're a dangerous man. I stole a loaf of bread. My sister's child was close to death. We were starving. You'll starve again unless you learn the meaning of the law. Know the meaning of those 19 years. A slave of the law. 5 years for what you did. The rest because you tried to run. Yes, 24601. My name is Jean Valjean. And I'm Javert. Do not forget my name. Do not forget me. 24601. Amantes de lo electrónico y bienvenidos a eSport Maníacos, el programa de los e-deportes que hoy es la última vez que vais a ver esas lucecitas de Worlds y tal. Mañana ya vuelve toda la normalidad, ¿vale? Es el último programa que vamos a tener de Worlds. Un Kairos que nos regala 5 suscripciones. ¡Vamos, un Kairos! ¡Grande, joder! Y he de decir que soy una de esas personas a mí me gustan mucho, mucho, mucho los musicales. Y Los Miserables es mi musical favorito. La tendré que ¿A ver. Quién más le gustan los musicales? Y Los Miserables. Pregunta que yo dejo ahí. Mientras tanto, Barça, ¿qué tal estás? Los Miserables se tienen que gustar si nos ven a nosotros. Gracias, control. Esto no cuenta, corre. Suscribíos, papi. Cuando ibas a decir a quién le gustan Los Miserables, te iba a decir a Vox, ¿no? No. Aquí no vamos a hacer publicidad. Dime, ¿qué tal, Bastrek? Bien, bien. La verdad que nosotros también hemos llegado un poco a coalición. Sí, es verdad. Nos hemos tenido que poner un poco de acuerdo del top 20 post-Worlds, porque sí. Creo que cada uno hemos mandado cosas bastante diversas. No, al final no lo he sumado, he preferido que lleguemos a un acuerdo aquí. Vale, o sea, vale. Aquí entre todos vamos a hacer el top 20. Vale, vale. Lo cual va a ser un poco peligroso, porque
Hoy también viene, por ejemplo, el señor Champi. Champi, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Ya que cantaba también, ¿eh? Acabo de descubrir un talento oculto. Russell Crowe, ¿qué tal, Russell Crowe? ¿Estás bien o qué? Russell Crowe. No sabe quién es Russell Crowe, ¿verdad? Pronúnciate, por favor. Capa, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Bien. Un poco mejor, creo. Sigo deprimido, no lo sé, tío. ¿Pero por qué estás deprimido? ¿Por la final? Muchas cosas, tío. Pero sí, la final tampoco me dejó muy animado tampoco. Pero principalmente la... Pero eso, bueno, ya está. Menos mal que Vox nos salvará de China, tío. Ahí lo dejo. También está con nosotros el señor Mellado. Mellado, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, yo estoy? Bueno, yo estoy un poco en la mierda, porque Wittenes me ha pegado el costipado, está aquí con una mesa lleno de mocos hasta arriba, encima perdimos los Wittenes, como ya sabéis, o sea, todo va mal. ¿Cómo te lo ha pegado Wittenes? ¿Cómo te lo ha pegado Wittenes? El año pasado, la semana pasada estaba aquí en la mesa. Yo creo que ya lo he incubado. Vale, pero ¿esto cómo es? ¿Que fue a visitarte por algo que tenías tú? No. Lo que no sabíamos es que la silla de ruedas estaba hueca por dentro. el que seguramente ha visitado a Mellado estos días es, ahora que tiene más tiempo libre, es Albert Rivera. Oh, es verdad. Albert Rivera, si quieres tertuliar, ya sabes. Cuidado, aquí este programa. Recordar aquí, gente… Le ponemos un tuit a Albert Rivera. Hubo una época cuando… Sí, una época en la que poníamos… O poníamos, hoy se vienen. Y poníamos, hoy se vienen. Yo qué sé, Backstrike. Yo qué sé, el que se viniera a ese programa. Y al final poníamos a alguien random. Por ejemplo, poníamos Cristina Cifuentes. A ver. Voy a ponerle un tuitillo. Este programa es un poco de mentir. Así que yo creo que le vendrá bien. Every, ¿qué tal estás? Buenas tardes. ¿Cómo se la roba? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Jaume? Está hablando. Sigue la cueva. Sigue la cueva. El pobre todavía no. Ni recogiendo cables, ¿sabes lo que te digo? Está hablando con el micro del que está tres asientos sentado a su derecha. ¿Con qué micro estás hablando? No, con el... Ah, bueno, espérate. No. En la intro le queda una hostia igualmente, no, ¿sabes? No, para nada. Ahora sí. ¡Hola, Jaume! ¡Un aplauso! Jaume, ¿qué tal estás? Que el puto Discord me lo cambia solo, me lo acabo de descargar solo para decir que creo que es la mejor intro que he visto en mi vida. Está muy bien. Brutal, Les Miserables. Por si no la habéis visto, tenéis que verla. Musical espectacular, el libro de la puta. Pero, Mellado, tú no la veas. Eso es verdad. Cositas, nos han traído la revista de... Mira qué revista. Unboxing. ¡Ah! ¡Mírala! Esto es un marcapáginas. Punto de lectura. ¿Qué es cuando estás leyendo? En España es posible que no sepáis lo que es, ¿no? Es una cosa donde hay unas letras y vas leyendo más de 200... ¿Cuántos caracteres tiene Twitter? Hombre, eso es un marcapáginas, ¿no? Sí, eso es un marcapáginas. 140. Esto es la lámina que viene del Death Stranding, que es morir en cuerdas, y luego está la portada, que es la puta crema. Mirad qué portada acá, mirad qué portada. Está guapísima, tú. Está tremenda. Y aquí hablan del Death Stranding. Si queréis, desde Stranding de un montón de juegos. Death Stranding que ha perdido un gran hilo para convertirse en la versión mejorada del Pokémon GO. Porque dijeron que el Pokémon GO había fomentado que la gente saliera a la calle. ¿Te imaginas tener que hacer lo mismo con el Death Stranding, pero simulando paquetes, las mismas caminatas? Death Stranding GO. Tienes que andar, porque si no se acaba Japón. Estaría bastante guapo. ¿Puedes suscribir a Globo para vivir la experiencia de Death Stranding, ¿no? Si quieres, ¿cómo? ¿Quién? ¿Qué? Que te puedes apuntar a ser el partido de Globo si quieres la experiencia. Ya. Y el real Death Stranding. Sí, bueno, y la explotación laboral también, pero eso te estoy... ¿En qué momento del Death Stranding desbloqueas la bici? ¿La bici? O sea, la verdad. ¿Como una hora o dos, ¿no? ¿En el GAME? Sí, a las dos horas y media ya deberías tener la motito, sí, eso sí que es verdad. Toda oxidada, además. Oye, yo voy a hacer una pregunta, como mejor es que soy nuevo. Aquí pone que tenemos 340 puntos de canal, ¿qué es eso? Es verdad, nos han dado puntos de canal. Los puntos los podéis usar ahora para vuestras cosas. Uh-huh. Es verdad. Es cierto. No, yo no me acuerdo. Esto es una cosa que ya tenían algunos streams y ahora lo tenemos nosotros también, lo cual está bastante mejor. Mellado, no tienes que hacer nada, solo tienes que estar viendo siempre, el stream. Como siempre, darle las gracias a nuestros queridos patrocinadores, Legión, Instant Gaming, Nvidia, Rakuten y Millennium, que sois los mejores, que lo sepáis. Luego os hacemos la promoción de Rakuten para que no se os olvide lo que es. Y ahora vamos a ver un poquito la gente que se ha suscrito, que ya sabéis que con vuestras suscripciones nos ayudáis un montón. Z3T4, Kitano Barbajaquén, Mark Kempachi, Paul99, Ronces Valles 97, 42, nos ha vuelto a donar 100 bits, porque no se tiene... Grande Orlando. Pero nos ha donado dos veces 4 bits. Joder, Orlando, qué crack. Sí,
¡Qué bien! Dos. ¡Ojo, Está la gente ya haciendo uso de los puntos, Está muy bien, eso. Uf, ahora os leo, esto ahora os es leo. Un poco rayada, Sulquirito, Jana y Hernández, un Kairot que nos ha donado 5 suscripciones, Xlot Ballet, Mara Keles, Robert, 25, lleva 3 meses, Champi es nuestro dios hasta el próximo MSI, Suriken SX, 3 meses, Dark Shatten, 21 meses. ¿Qué te pasa, Terry? Está oliendo al Thresh. No huelas al Thresh, que no te hace nada. Suyingu, que nos ha hecho una raid con 73 personitas, gracias, eres muy guapo. Guillotina Cotrina, Wolverine 29, Tecapi, Rakam, Carlos 216, Moraliño y Lujudiosa, que lleva 38 meses Lujudiosa suscrita, nada más y nada menos. Muchísimas gracias a todos. Vámonos a las cosas importantes de ver. Dar las gracias también. Los que se suscriben, que sepáis que entréis en el sorteo de cosas. Mañana os diré qué cosas porque no lo sé. Posiblemente también una Nintendo Switch o alguna cosita. No descartamos que haya cesta de Navidad. La cesta de Navidad va a haber. Ah, no, importante. Importante. Para ver campanadas. Ayer ha sido ya, va a haber campanadas. Vale. Lo que pasa es que nos han hecho una sugerencia. Nos han dicho que hagamos las campanadas el día 30 en lugar del 31. La simulación. Entonces, pero yo tengo una idea. A mí me parece bien, porque así nos podemos emborrachar el 31. Exactamente. Como lo hacemos el 30 y lo volvemos. Estaría guapísimo hacer el 31. Claro, lo grabamos el 30 y lo metimos el 31. ¿Sí? Nos jamamos el 31, lo hacemos el 31, jamás. Claro, hacemos como Neox, tío. Amañamos las. Claro, exactamente. El 30. Lo inventamos. Va a ser flipante. Vamos a hacer las campanadas el día 30 y yo voy a estar el 31 en mi casa haciendo las campanadas, viéndome a mí mismo hacer las campanadas. Eso es. Bueno, sí, o sea, yo conociendo a mi familia, seguramente en mi casa se pongan las campanadas de Sportmaníacos. Vale, lo vamos viendo, Por ahora vamos bien. Es posible que existe la posibilidad incluso de que hagamos el día 30 las pre-campanadas con campanadas. Vale. Y el día 31 las campanadas. Vale. Pero hago una pregunta. En teoría, cada año hay una chica que lleva un vestido un poco transparente. ¿Y usted llevará el vestido transparente? No, ese es My Freak. No, lo vas a llevar tú, capaz. Me lo he pedido yo ya. Te lo he pedido ya. Podemos ir todos transparentes para entrar en el vestido. ¿Podemos en plan burbuja Free Chanel, que es también verdad, es verdad, es una posibilidad. Yo creo que esto es una. Menos mal que no tenemos aquí ningún chino entre nosotros, sino. Yo ahí no entro. Lo que sí que vamos a entrar es en el nuestro querido programa de hoy. Que hoy además hay mucho tema. Transparencia. Lo primero de todo, Noemi dice que se viene. Pues venga, que se venga Noemi. Transparente es el cero que tenemos en finales de Europa. Lo tenemos todo para que sea como las campanadas de la tele. Vestido apretado, burbujas Freshenet y coca, que la trae Mellado. No, la coca la trae Jauma, porque es un dulce. Por favor, hablemos con propiedad. Bueno. Vamos con el tema. Lo primero de todo es una cosa que no está en el guión, por lo que Control me va a matar un poco. Que Control ya ha saludado. ¿Puedes volver a saludar a la gente, Control? Hola. Vale, gracias, Control. Luego, hay dos temas que hay que comentar. Es una cosa que hay en mi Twitter. Control, tú sabrás qué es lo que ves, que hay que por lo menos enseñarlo. Hay una cosa que hay que enseñar, ¿vale? Muy importante para el día de hoy. Porque creo yo que esto es una cosa que nos venía... ¡Que venía bien España! Yo creo que esto es una cosa que venía bien España. Por fin, el pueblo lo ha conseguido y lo vamos a tener España ahora... España y la comunidad internacional. España y la comunidad internacional. Control, por favor. Primero España. Por favor, ponlo para que lo veamos. No nos hagas esperar. Ahí está, correcto. Este es el Sonic nuevo, después de... Yo este remake lo he tuiteado Fénix en SoundCloud después de escuchar al Fénix del vídeo. Yo te juro que no entiendo cómo es posible, después del mojón que tuvimos, que nadie dijera allí, oye, ¿y si lo cambiamos nosotros? A ver, el primero parece que ha salido de un centro de desintoxicación hace 2 minutos, Madre LWX Dios. En fase de grupos, LWX en la final. Luego hay otra noticia que te acabo de poner por ahí en el chat, Control, que es lo de Ibai y tal, que hay gente que se está un poco flipando, ¿vale? Yo quiero deciros que creo que os estáis un poco flipando con el asunto, que es que a ESPN le han... Es para fliparse. A ver, yo creo que sí, pero no. Me voy a explicar. A ESPN le han dicho que están pensando en hacer una Copa del Mundo, ¿vale? Está confirmado. Que están... No, ¿se ha confirmado? No. Lo que se ha Está confirmado que lo han pensado. Claro, está confirmado. Atención a la confirmación. Muy bien. Si Ibai ha puesto un tweet. Esas son suposiciones y luego no son las mías. Sí, o sea, yo entiendo que en España. Es de una cuenta verificada, tiene que ser verdad. Por fin será realidad el sueño de Quentin, que es que vaya a España jugando contra equipos de LATAM, pierda y.
y será muy, muy divertido. Pero yo entiendo, yo ya consigo entender que en España gusta esta noticia, porque no hay mayor cantidad de humo y clickbait que esto. O sea, no hay nadie que haya leído la noticia. Qué ganas de un España-Argentina. La noticia estoy seguro que no la ha leído ni Dios. La noticia lo que dice es que Riot va a poner, en algún caso, la Copa del Mundo de Wolves por selecciones en el hipotético caso en el que encuentren la forma correcta en la que hacerlo. Que es como, ya está, ¿vale? Es como, bueno, pues a lo mejor en el 2040 tenemos mundial. En el 2040, Control tenía la teoría de que cuando el LoL esté muriendo dicen Copa por selecciones. O sea que esto, que con esto lo salvamos seguro. Que posiblemente… Ostras, en verdad es guardártela. Es como hacer una buena campaña para el Call of Duty. O sea, es la manera que cuando te vayas a tomar por culo… Pones el Modern Warfare, sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Sí, sí. Pero que no hay nada confirmado, ¿eh? O sea, que no es que estén pensando en hacerlo y ya está. Ogen Ayun dice, larga vida a Pablemos, vicepresidente. Esto es un comentario político de una persona que ha pagado sus 600 moneditas para que lo tengamos. Yo no lo he dicho, ¿eh? Yo aquí ya sabéis que somos totalmente alegales. ¿Alegales? Alegales, sí, eso también. Sí. No nos juntamos con ningún tipo de legalidad. Es despolitizados, como lo de Teruel existe. Aquí tenéis lo de Wolves, que lo sepáis, que pues, si tenéis alguna duda. Es decir, que el otro día, 2019, el Mundo Today me consiguió colar una noticia. No porque me lo creí, sino porque fue una de las primeras veces o de las pocas veces en las que no leo el usuario y leo directamente la noticia. ¿Cuál era la noticia? Que ponía que Podemos y PSOE llegaron a un acuerdo para frenar el avance de Teruel Existe. Oye, un saludo a la gente de Teruel Existe, a ver si algún día se viene alguien y los entrevistamos un poco por curiosidad periodística. Y los rumores lo iréis teniendo a lo largo de esta historia, ¿eh? No os preocupéis, tenéis muchas cosas. Ya sabéis que podéis compartir el stream con todo el mundo. ¿Habéis puesto todos tweets de que estamos aquí y tal? No, padre. Sí, de hecho yo he puesto el tweet para ver si se viene Albert, pero no parece que conteste de momento. Pero por ahora no se viene, no pasa nada. Oye, ahora es que sale que es abogado, igual nos denuncia, ¿eh? Tiene tiempo y todo. Es verdad. Yo creo que ha visto que Orange ha sido patrocinador de este programa y no quiere saber nada del tema, ¿eh? No entiendo el chiste, pero… Ah, bueno, da igual. Joder, okay. Justo el chiste más fácil de la puta historia. Vale. Lo estoy entendiendo, pero es que creo que querían no entenderlo. Vámonos. Como la intro primera pregunta que os hago para el día de hoy. ¿Qué os ha parecido Worlds 2019 y dónde lo meteríais en vuestro ranking? Señor, si quitamos la final está bastante bien. Si quitamos la final está bastante bien, pero ¿dónde lo metes? Estoy muy cansado de finales 3-0, tío, van 3 años seguidos. Entonces no te ha gustado ningún mundial. Ese tema ya lo hablaremos más adelante. El mundial. ¿Qué te ha parecido? Para mí segundo. ¿El segundo? Estoy de acuerdo. Detrás para mí es de 2016. Señor Champi, cuéntame. Para mí es top 1, pero mi opinión está muy sesgada porque lo he vivido todo en presencial. Para ti es top 1, o sea, pero tú crees que… ¿Y has intentado hacer ejercicio de abstracción para ver cómo sería en el caso de creo no, que no puede. Vivido… Es que no puedo. ¿No puede? O sea, no soy incapaz de pensar cómo hubiera sido si lo hubiera visto en casa. No lo sé, no lo he visto en casa. Bueno, pero joder, es un ejercicio. Entonces, para mí es top 1, pero by far, o sea, con muchísima diferencia. Por aquí está diciendo, voy a leer un poquito también a la gente, porque vosotros, gente, también podéis opinar, que tenéis vuestros votos y esas cositas. Pesergio ha puesto en Hispormaníaco, siempre dijeron el abrazo. Un saludo a Pesergio, un abrazo muy fuerte. Para mí, Worlds del año pasado fue bastante mejor. A mí las eliminatorias me han dejado un poco chafado. 0 quintos mapas. Bueno, tampoco hace falta llegar a quintos mapas para tal. Que el año pasado tuvimos muchas eliminatorias de 3-0 también. Sí. Señor Backstrike, ¿qué te ha parecido este mundial y dónde lo meterías? Personalmente me queda… Si tuviera que hablarlo solo desde el punto de vista personal, para mí top 1, porque lo he podido vivir… Al menos dos de sus fases las he podido vivir presencialmente, cosa que es la primera vez que hago en mi vida, porque es la primera vez que, viniendo a Europa, lo puedo ver, no como en 2015. Y si me pongo a valorar el tema de nivel y el tema de cuánto le he costado solo en tema de las partidas, yo me quedo top 1 el del año pasado, porque creo que el de este año, en cuanto al meta, lo que hemos visto ha sido como una continuación de lo del año pasado. Y luego, entre el segundo y el tercero, en que ahí entraría un poco más el tema de emocional o cómo me lo he pasado con las partidas, estaría empatado con el de China, creo que es 2017. Con el de China 2017. El tema de Misfits. El que ganó Samsung, ¿no? Sí, el que ganó Samsung. El del 3-0 contra SKT.
más que por lo que puede significar que es SKT perdiendo la primera final, en la eliminatoria de Misfits contra SKT el 3-2, sí. La segunda semana otra vez de Fnatic, esas cositas mágicas. Esas cositas mágicas que ocurren. Eso fue SKT perdiendo el primer BO5 en Worlds de su historia. Sí. Para sí. mí entonces el de este año sería top 2-3. Entre ese y el de China, vale. Y el primero seguiría siendo el del año pasado, porque creo que el de este año, si bien ha sido muy bueno en cuanto a nivel y a lo que hemos visto de meta, lo que hemos podido disfrutar de la variedad en partidas, creo que es una continuación más de lo que vemos el año pasado. Mellado. Yo lo que creo es que este ha sido el que menos sorpresa ha tenido, no sé si estáis de acuerdo. ¿El que menos sorpresa? En cuanto a sí, resultados. Sí, en parte sí. Por ejemplo, en fase de grupos pasaron todos los que tenían que pasar, que igual la única sorpresa fue que se colara Splice en lugar de J-Team. Pero el resto todo. Bueno, y luego estaba Fnatic o RNG. Uno de los dos sabíamos que iba a pasar y uno de los dos iba a caer. O sea, sería sorpresa quien se fuera y sería sorpresa quien no. Sí, estoy de acuerdo con eso. Y luego ya en cuartos de final pasaron todos los favoritos, en semifinales pasaron todos los favoritos y en la final con el favorito. Pero, ¿que pasaron los favoritos? Yo creo que sí, ¿no? ¿Este año? No, sí, este, no. Si este año no había favoritos. Bueno. Sí, pero en grupos. Aquí se dijo un montón de veces que gane el BS es el favorito. No vengamos ahora a coger cabeza tanto, por favor. Pero yo no tengo la sensación de que hemos llegado al mundial pensando en favoritos. Yo creo que esta ha sido la vez donde menos claro teníamos quién iba a ganar cada una de los BO5. O sea, estabais. Sobre todo en la parte de arriba de brackets, sí. O sea, el Griffin Invictus creo que no era muy claro, por ejemplo. Griffin Invictus. Demás, sí. Pero vamos a ver. Estoy pensando en los cuartos de final. Los cuartos de final fueron Damwon G2, el favorito no era G2. ¿No? Sí, era G2. Pero por muy poco. Era G2 por bastante. Ojalá no fuera así, pero era G2 por bastante. Lo que pasa es que la gente seguía comprando lo del Damwon de las scrims, que creo que es el mejor equipo. Porque de el puto Mindfreak os vendió la motito. O sea, os la vendisteis vosotros mismos. Yo dije el nivel que tenía Damwon, nunca dije que era favorito contra G2, y vosotros os tragasteis la clásica de las scrims. Que creo que según Reddit, la gente. El Damwon de las scrims es el mejor equipo de la historia de la humanidad. Porque le ganaba a todo el mundo. Es el G2 Heretics de Corea. Luego. Era favorito medianamente claro G2, yo creo. ¿Cuáles eran? A ver, el SKT contra Splice, sí. FanPlus Fnatic. Sí. FanPlus sí. Fnatic. Sí. FanPlus Fnatic, no me estáis diciendo que FanPlus era el super favorito. No, y además después de la segunda. Primero de la LPL contra octavo, o sea, no sé. No. Y además después de la segunda semana que hizo Fnatic, que la gente venía con el subidón. Era imposible pensar que la gente votara a FanPlus como favorito de esa eliminatoria. Que lo ponían de manera bastante más igualada. Sí, pero la gente estaba más con Fnatic. Pues yo creo que sí. Yo creo que la gente estaba. Era Team Fnatic, ¿eh? Sí. Mi point of view. Sí. Mi punto de vista, lo mismo me equivoco, pero es mi punto de vista. Estaba bastante igualado, pero sí que había, sobre todo por la fase de grupos que hizo FanPlus. O sea, perdió una partida con J-Team y una partida con Splice. Sí. No, y eso lo tengo que confesar. Creo que FanPlus es este equipo que recuerda que si el LGD hubiera pasado de grupos, igual hubiera ganado el Mundial. ¿Y Griffin Invictus? ¿Griffin Invictus también estaba claro? ¿Había un claro favorito? Ah, no. Griffin Invictus, solo creíamos en Griffin los que pensábamos que en cuartos pondrían a Dora. O sea, había una partida en donde estaba prácticamente claro el favorito, que era SKT. Las demás, había más favoritismos hacia uno o hacia otro, pero sin fliparse. Y en la estaba más abierto que otros mundiales. O sea, había otros mundiales que ya podías decir. En cuanto vías el cuadro decías, vale, la final va a ser este contra este. Y aquí estaba más abierto. Luego, el G2 contra SKT tampoco estaba muy claro. Y el Invictus contra FanPlus también estaba bastante abierto. ¿O no? Yo creo que es menos que el G2 SKT, pero igualmente sí. En principio estaba más o menos abierto. O sea, no te diría que de 100 partidas las ganaría las 100 a FanPlus, como si te lo diría con SKT y Splice, ¿sabes? Ese es mi punto de vista. Mellado, tu ranking, ¿dónde metes este mundial? Y nos vamos ya al top 20. Top 20 de este año. Cuéntame. Yo estoy con Bastre y yo lo pondría en el top 2 y el primero el del año pasado. Yo creo más que nada porque veníamos con unas expectativas muy altas y yo creo que el saber que teníamos al mejor equipo posiblemente que hemos tenido en la historia en Europa. Pensamos que íbamos a poder hacer algo más y después de ver la final yo creo que nos quedamos todos muy fríos. Vámonos a... Es gracioso decir, podríamos hacer algo más y realmente, viéndolo un poco más en perspectiva, hemos hecho finales, otra vez. Ya que o sea, no me lo preguntas, Juste, yo también esto, lo pongo. Sí, Juste, sí, pero... Mellado, pero... que... escúchame, que antes del año pasado
te decían que el año pasado un equipo europeo llegaba a la final y dices, joder, me doy con un canto en los dientes. Que sí, que este año íbamos con una expectativa de se podía ganar. No, como el año pasado de Fnatic nos pilló a todos un poco como a contrapié. Porque no, el año pasado decíamos que íbamos a ganar 100%, ¿eh? Y este año no, claro. Y este año también. Y este año también. Claro, este año. ¿Tanto? ¿Tanto como el año pasado con Fnatic? Más. Sí. Antes, mucho más. Mucho más. Antes de empezar los mundiales, damos por ganado a G2 y que la final iba a ser SKT G2 y que íbamos a ganar los coreanos. Era eso. Vale. Bueno, esa opinión… Menos Quentin, todos los demás opinaron. Yo creo que había más gente… Bueno, vale, Champi, que opinaba la LPL. Champi, Mindfreak y tal, pero la mayoría… Pero porque sois los que apoyáis las otras regiones, los demás. Ibais… No, apoyábamos tampoco. O sea, el tema… Vale. Yo, por ejemplo, esperaba más de Liquid. De todas formas, es que no es una cuestión de… Yo de verdad lo digo, y evidentemente ahora es full ventajista y tal. Invictus Gaming en el MSI tenía que haber ganado. Se marca con 9-1 en grupos y contra. Joder, cómo echaba de menos al cerebro. Es verdad, o sea. Y ahora es cuando nos llaman las manos a la cabeza. Si el MSI se ganó, pues felicidades. Has perdido hardcore. Y otra vez, el staff técnico. Podemos hablar de cambios en Europa, de jugadores, de mecánicas. El staff técnico en los equipos asiáticos, especialmente los chinos, nos pegan 20 patadas. Se preparan muchísimo mejor los partidos. Y a mí me gustaría. Que creo que no está, escuchar a Mauro hablando de Jankos y la adaptación de las partidas, porque se adapta a perder early games. No ganó ni uno, y en la última no tuvo huevos, otra vez a coger la Lise. Menudo repasito de Tian. Con el MSI, repasito. Con el MSI esa de, he vuelto a caer en la antigua táctica de creer que el MSI dictamina algo. Sí. Hombre, y más, no. Eso no nos vale cuando nos putea. Porque cuando nos beneficia con China, con Royal, bien quedamos luego cera. Ahora con G2 todo el mundo se subía a la moto, el mejor equipo del mundo, pero no nos vale luego. Nos vale como referencia, pero es que es un torneo que ha pasado 4 meses antes del torneo de Worlds, Quentin. 4 o 5 meses, ¿no? 4 o 5. Me da igual. Sí. Pero es verdad que la G2 es muy buena. Tenemos que ir a lo gordo. El mejor, yo creo que es el mejor del año. Pero hay que tener en cuenta que el año pasado Fnatic tenía bastantes menos opciones de ganar el mundial de las que tenía este año G2. Creo que no hay ninguna duda de por eso. Supuesto. G2 a lo largo del mundial. Acuerdo, viendo cómo fue la competición, eso no te lo compra ni el Puma. Pregunta, Fnatic gana dos veces a Invictus en grupos. De hecho, podía haber ganado las dos partidas sin desempate, porque la primera la 0-1 después de hacer el comeback. Y ahora vamos a decir. Que no había opciones de ganar el mundial, tronco. A ver. Eso es lo que yo estoy diciendo. Antes de llegar al mundial, Fnatic tenía muchas menos opciones. Claro, pero no estamos hablando antes de llegar al mundial. Fnatic lo poníamos top 3 como este año G2, ¿qué me estáis contando? Ya, estaba bastante alto, ¿eh? Estaba bastante alto. Pero yo no estoy hablando. Eran Royal, Fanplas y Fnatic. Una pregunta, pero yo no estoy hablando. Fanplas, perdón, que me he equivocado. Katie Roster, coño. Yo no estoy. Una cosita, yo no estoy hablando de a lo largo del mundial, estoy hablando de la final. En la final, Fnatic el año pasado era favoritísimo por encima de G2. Claro que era en favoritísimo. La final este año. Que sí. Pero en la final. El año pasado favorito era. Fnatic era Fnatic. Más favorito que G2. Que G2 es en esta ocasión. Vale. Estamos de acuerdo. Bueno, eso es relativo a medias. Bueno, Yo creo que más arriba. Según a quien preguntes, que en Vista Alegre tenías que escuchar a la gente 3-0, vamos a ganar fácil, el mejor equipo de juego con diferencia. Y aquí, en este programa, hubo una recogidita de cable la semana pasada para flipar también, ¿eh? O sea, que aquí nos acordamos de lo que queremos. Chavales, top 20. Preguntar a Champi, a ver su opinión sobre lo que decía de Fanplan la semana pasada. Que a lo mejor estoy yo gilipollas y he escuchado otras palabras, no sé. Chavales, top 20. No, sí. Top 20, antes de nada, darle las gracias a la gente que se suscribe, que son los más guapos del universo. Rafiki 2397, PS21. Garrapata, un SW, Aouti, Jorge PNG, Gilberto 22, Sircroft, Z, Kitano Ken, Marken Pachi, Pon 99. Muchísimas gracias a todos los que os suscribís, sois guapísimos. Pero ahora vamos a hacer el top 20, ¿vale? Para esto os he pedido los vuestros, ¿vale? Y yo voy a ir diciendo nombres de los que más o menos habéis estado todos de acuerdo. Y vamos a empezar por el primero porque es más fácil, ¿vale? Vamos a empezar por el top 1. El top 1 de estos Worlds 2019. Señor Sebas. ¿Cómo que señor Sebas? Sebastián. ¿Quién es Sebastián? Tian. Se llama Sebastián. Joder, macho, de verdad, madre. Ah, qué malo, hostia. Vale. Hostia puta. Es que hay dos opciones. No le he pillado. Hay dos opciones. O eliges a Sebastián o eliges a Crisposo, porque vaya a Tian. Amigo, oye, no vayáis a cazar porque no pilláis.
A ver, hostia, vamos a ver. ¡Hostia, lo acabo de ¡Vacas! Sebas, le ha costado menos que la de los profiteroles. No, lo he tenido que leer en el chat, tío. Es como el chiste de en este banco está sentado un poder. Claro, en este banco está sentado. Unos tirando disparos al aire y ya directamente Champi ha matado a su abuela. O sea, le pega un disparo a su abuela ya directamente. Joder. Vámonos, vámonos, vamos a ver. La mayoría habéis puesto de primero a Tian. ¿Cuántos? Sí. Uno, ya no, Chris, dos, no, son las opciones. Tres, yo soy uno de ellos, Es que el puto Capa me ha hecho una cosa súper rara aquí para explicarme el top 20 de los cojones. ¿A quién me has puesto primero, Capa? ¿Pero que te he puesto una lista de 1 al 20? Que estaba cerrada, no la pude abrir. Ah, es Tian, sí. Espera, te la paso otra vez. bueno, muy fácil. Tian, ¿te puesto a Tian? Primero Tian. ¿Estamos todos de acuerdo que número 1 Tian? Sí. O Crisp. No está tan claro. Que Chris ha hecho un mundial, que se ha murfeado a todos. O sea, bueno, vale, para ti, Chris, pero es que todo el mundo votó a Tian. No, todo el mundo no, todo el mundo no. Bueno, felicidades. Tú opinas de lo normalmente y te equivocas todos los días. Bueno, pues eso es tu opinión. Vamos a ver, vamos a calmar. Que yo decido que Tian… Tú aciertas mucho, verás. No, vamos a calmarnos. De hecho, estoy viendo a Almeida todavía ahí en el este de Ibai. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Entonces, vamos a ver. La mayoría habéis puesto… De primero a Tian y de segundo a Crisp. De hecho, la mayoría que no ha puesto de primero está, Tian, perfecto, ha puesto de segundo a Crisp. Eso está bien. Pero luego, por ejemplo, está Champi, que ha puesto Tian, Doing B y Crisp. Champi, ¿quieres pelearte? No, creo que, o sea, con poner a dos de Fanplas, los primeros me vale. No, para mí, yo he puesto lo mismo que Champi, Para mí, Doing B, ¿en mi ranking es sexto o séptimo? Espera, En el mío es quinto. De hecho, LWX, que yo no sé qué partidas ve la gente, se ha murfeado también toda la botlane, pero bueno, venga, vamos a ver. En grupos no, En el grupos, viendo cómo tal, importa una mierda. En el mío, los playoff, que se ha murfeado. Hay que ver que es todo el torneo. En el mío es quinto. Número uno, en el tuyo es quinto. Ya, ahora resulta que Tian le ponemos primero por los grupos, ¿no? Sí, tiene pinta. No, pues Tian jugó bien en grupos. No me comparáis. Pero Tian ha jugado bien todo el mundial. Que ha jugado bien todo el mundial, que sí. Por eso es. No voy a negar eso. Pero no valoras a Tian top 1 por los grupos, es lo que te estoy diciendo. No, lo valoro por todo. Ah, pues eso. No, vale, por todo. Me gustaría ver. Yo, aquí la semana pasada. Si juega Janko, le ponemos top 1, los cojones. No, pero eso ya es otra historia diferente. ¡Ah! Pues eso es lo que te quiero decir. Vamos a continuar. Vamos a continuar. El tercero, ¿a quién ponemos? Porque está Doinbi por ahí. Muchos habéis puesto a Doinbi. ¿A quién ponemos de tercero? Yo ahí sí que tengo que discutir. O sea, si va al segundo, Doinbi va al tercero. Sí, no hay mejor midlaner en el mundo. Pero no tiene que ser el mejor midlaner, tiene que ser el pregúntale tercero a mejor del mundial. Pregúntale a Nemesis. Sí, Claro, esta es la historia. Yo he puesto a Perks. ¿Tú has puesto a Perks? Sí. ¿Por qué? He puesto a Khan. Me parece que en el global de todo el mundial, no quiero decir que haya sido mejor que Doinbi, porque creo que dos jugadores que juegan en diferentes posiciones es muy difícil de discernir si son mejores uno que otro, pero creo que Perks ha sido el mejor de G2 en todo el mundial. O al menos el más regular. Ha sido el mejor de G2 y aún así no es suficiente para. Pero no ha sido mejor que los de Fanplas. Yo ahí estoy con Champi, no sé. Poníais. También ha puesto. Kappa ha puesto. ¿A quién has puesto tú, Kappa? ¿A Khan? A Khan. Háblame, cuéntame. ¿A Khan? Sí. Háblame, cuéntamelo. ¿Por qué? Básicamente creo que Khan ha hecho su mejor torneo internacional hasta la fecha. Creo que, salvo la partida del Renekton contra la Camille de Wunder, es el que activa el carro de SKT en casi todas las partidas. Y honestamente, creo que el tercer mejor del mundo. Es que el tercer mejor del mundo y no has llegado a la final, Pues nada, los cinco primeros. De que has llegado al top 4. En la argumentación anterior me decís que hay que contar los grupos y con Khan no valen los grupos porque no llega a la final. Es que manda cojones. Luego me decís no saquemos. La persona que poner a Wunder por encima de Khan porque Wunder llegó a la final. ¿No? La persona que saque el argumento. Esa es la lógica que te acaban de Entonces, silencio. La persona que saque el argumento es que ha llegado a la final queda totalmente descalificada en el resto del programa. Es que por ese baremo, los cinco primeros del ranking tienen que ser los cinco de Fanplas. Entonces, ¿no? Entonces, yo le he preguntado. Yo he de decir que nadie aquí ha mencionado Doinbi ha sido pieza clave en todos los drafts para intentar denegar a Fanplas.
sí, a denegar. O sea, yo tengo a Doimby para que no denegra. Para intentar denegarle o para intentar hacer cualquier cosa, y Doimby ha sido el tío que más champion pool tiene posiblemente, siendo mid laner. Sí que es cierto que, bueno, si queremos mentira, hablar de perks, me... vale, ya sabes lo que iba. Ya sabes lo que iba. No, pero, no, no. Escúchame, que no, que no. Vale, si pues, es que en picks, pero si es que en picks no es ni el primero de mid laners. En picks no es ni creo que ha jugado 7 personajes. El problema es que ha jugado 4 Nautilus o 5. Claro, pero escúchame, estoy hablando de la champion pool que tiene. Bueno, vale, sí. No, no de lo que vaya a jugar. O sea, es que puede jugar cualquier cosa. Y Cas puede jugar 25 Quentin, personajes Quentin. Y juega 8. Vale, pero Quentin, no, hay no una te cosa, saca un Nautilus ni te saca un Rumble Mid. Quentin, hay una, y el Pai, que es super meta, ¿no? Vale, te, vale, te saca un Pai. Sí, pero el Pai salió como Quentin, salió, Quentin, es una cosa con todo mi respeto. Si me vas a comparar, sinceramente, los picks, Quentin… Quentin, una cosa, y yo estoy de acuerdo con Mellado en esa parte, no hay ningún millennial, al menos en todo el torneo, que no condicione el draft del equipo contrario como Doimby. O sea, no hay ¿me ninguno. ¿Estás contando, pavo? Midlaner. Ahora resulta que el Ryze se le banea a Doimby solo, ¿no? Por ejemplo. Ah, que estamos hablando solo del Ryze. ¿Tiene Nautilus para ir a medio? Tío, no vale, me fastidies, ya Murphy para ir a medio. Pues nada. Es que tronco, me defendería defendible. Que pero yo te estoy yo diciendo sí estoy que Doimby no sea excelente. Es excelente. Pero es que me estáis hablando de que draftear equipo con Rayo para él. Es mentira. Es Fanplas. De hecho, es al revés. Es Fanplas el que draftea para Doimby muchas veces blind pick y a ciegas y primer pick y luego el resto opta tiempo que no se juega contra eso. Pero yo creo que lo que se refieren es que muchas veces el tema era en plan, buah, hay que denegar el Ryze a Doimby, o Dios mío, ¿qué hacemos con el Nautilus y demás? O sea, a lo que me refiero es, al menos porque he tengo a Doimby en 2 y creo en Kispa 4, por ejemplo, es que Doimby sí que ha tarjeteado un poco en el tema del draft, muchas veces. Por ejemplo, en la tercera partida de G2 que hacen primera rotación Nautilus Ryze para denegarse los dos. Y aún así intenta sacar una cosa diferente. Y que y aparte todos, cuando piquean claro, el Kled, que es para Ginguna, sí. Al final también puede ser para Doimby. O sea, Doimby hay muchos picks que no ha jugado, que los puede jugar. Y Doimby la temporada pasada en el EPL jugó, creo que fueron 27 campeones. Ha condicionado todos los drafts de toda la serie. Porque nunca, nunca aquí, sabes no, qué va a hacer. En los drafts, lo clave aquí en los drafts de FunPlus Phoenix es el hecho de que pueda, o sea, lo que piquea Doimby es que se pueda flexear. O sea, el hecho de que puedas flexear tú a Nautilus medio, el hecho de que puedas flexear el Rumble a top o a medio, esas son las claves de Doimby. No que pique algo rarísimo. Podría haberse piqueado, pues, una puta mierda. O sea, podría haberse piqueado una Mumu si hubiese querido. Pero si sabes que ese pick va a ir a mid 100%, ya no es un problema, como si es el hecho de que tú piqueas algo y realmente es algo, normalmente es siempre para una línea en concreto, pero estando Doimby puede ser también para mid. Votaciones. Esa es la ventaja que le da en draft. Pero es votaciones, que equipos. Se acabó el turno de hablar sobre este puesto. ¿Cómo Doimby no lo hace el resto? Chapi. Chapi, ¿a quién ponemos en el tercer puesto? Doimby. Quentin. Yo he puesto al WX, pero si pones a Doimby tampoco me parece mal, no sé. Elige. Voto yo Quentin, el WX. Pero. Mellado. Quentin es de más país. Yo Doimby. Enfric. Yo he puesto Doimby. Señor Van Strike. Yo había puesto a Perks, pero esto es totalmente defendible que se pueda poner a Doimby. Y la gente ha votado a Perks, pero ha salido Doimby, así que el tercero, Doimby. Al cuarto, ¿metemos a Perks, Khan o a LWX en la cuarta posición? Ahí ya en la cuarta metemos a Perks. Sí. ¿En la cuarta metemos a Perks? Sí. Sí. Yo no tengo cuarto a Perks también. ¿Estáis todos de acuerdo en Perks? Sí, sí, aquí estamos ahí. Sí. Totalmente. Lo ha puesto Capo un poquito más abajo. ¿Te parece defendible ponerlo por ahí y tal? Sí. Sí. O sea, claro, pero más abajo, ¿qué es? ¿Sexto? Sexto, sí, sí. Exactamente. Sí. De hecho, claro, es que de hecho justo sexto. ¿De cuarto al sexto? Sí, exactamente. Sexto. Es que tengo a Crisp en cuarto, por ejemplo. O sea, Capa puesto. Cuarto Crisp. Bueno, tercero Khan, cuarto Crisp, quinto Tarzán y luego Perks. Vale. ¿Y primero y segundo? Tian y Doimby. Ah, vale. Vamos al quinto. Yo en el quinto votaré para el que había puesto cuarto. Que es DeShy. ¿DeShy? Uf. Yo creo que también estoy con DeShy, ¿eh? Voy a revisar mi lista. Que lo había, yo lo había puesto. Yo lo había puesto DeShy quinto y Fake el cuarto. Yo lo había puesto cuarto. O sea, perdona, de hecho, exacto. Yo había puesto DeShy por encima de Perks. Oye, de verdad. ¿Dónde habéis puesto el WX? Pregunta séptimo. Seria. Séptimo, sí. 19. Vaya troleada. Décimo quinto. Decimonoveno y decimoquinto. Y luego me dicen, Quentin no te has dado cuenta de. Vale. Bueno. Segundo, voy a ver. Hacemos review y mirad solo el bot lane, tío. Voy a ver si es séptimo, pero creo que lo he puesto séptimo octavo. Yo, es que para el porcentaje de daño del equipo que tiene tampoco es una locura para el core. Para mí es séptimo. Cada player, chavales. Para mí es séptimo, correcto.
Pero cabrones, que cada. Pero si ganaba todas las bowling una para dos incluso. ¿Gracias a quién? Ah, decir, ¿gracias a quién? Ah, vale, sí, efectivamente, Mellado, es un deporte de equipo. Vale, no. Vale, vale, joder, pero si Jankos, si pones a Tian donde está Jankos, el WX no te hace eso. No, eso sí, no, eso no, no me compares no a hace eso. WX, bueno, no. A lo mejor el problema es justo al contrario. Pero yo, para mí, lo siento, pero no. Pero ha jugado mucho peor Jankos que el WX. Aunque, pero aunque claro, el resto si de su equipo no, le haya puesto eso. La manta no, y le haya dado. Lo que estoy diciendo es que con ese jungla no puedes hacer lo mismo. Yo ahí, viendo cómo ha jugado para topside todo el rato Tian, o para medio no estoy de acuerdo. Pero, como no se puede comprobar… Pues no acabamos, ¿eh? Claro. Sí, sí, hay tiempo, no te preocupes. Es el tema bueno del día. Ah, vale, que estáis diciendo que el equipo que le rodea. Claro, claro. Sí, claro. Pero como todo, Jankos tiene cuatro líneas que son la hostia, pero todos los early. Sí, seguro. Sí, sí, que sí, sí. Bueno, por eso digo. Nada, Desai tiene que ser top 5. O sea, Desai no puede estar por el top 5. Vamos a ver. Votaciones. Es que Choqueota, yo igual pues porque yo tengo mal, lo tengo algo el recuerdo, pero es que Choqueota ha dejado en la partida de Kale que lo tengo amargado. Igual es por eso, pero. Pero Choqueota. Yo estaba haciendo top 80 hoy y al final me he decidido por Deshai mejor top laner, así que antes mejor cuando que, te lo he mandado no, creo que haya sido mejor que Khan este torneo. Yo mejor que Khan en este mundial no lo veo, ¿eh? Este batido. No, sí, ese sí. No es el tema, el tema yo es la quinta posición. Yo sí. Quinta no posición, Deshai. Deshai. O sea, sí. Champi. Estoy pensando en fase de grupos, pero es que, o sea, la queen de Deshai no hizo una mierda, la queen de Khan hizo de todo, pegó una choqueada legendaria con la Kayle cuando tenía todas las de ganar. O sea, veníamos aquí, también aquí veníamos mucho en Nuguri y le pegó una paliza a Nuguri que le mandó y para también es verdad que Deshai pegó una choqueada porque estaba. Porque Dwayne vino le dejó jugar. Yo no creo que fuera choqueada esa jugada, pero bueno. Pero claro, es que claro. Fueron. Si vamos a valorar el torneo de Deshai. Si vamos a valorar el torneo de Deshai por una partida que él que no tira. Cuando él aguanta toda la partida. Más que una partida, es que es una jugada, porque esa partida la aguanta Deshai solo. Champi. Una cuadra, no, la partida y la serie. Múltiples. Sí. Champi, ¿a quién votas? Griffin, la serie contra Griffin la gana solo. La gana solo porque juega contra nadie, también hay que decirlo. O sea, hablamos muchas veces de lo típico que estás jugando en LoL y dices 1 para 9. Él se hizo 1 para 9, literal. Oye, de verdad, dejad de decir que Sword el tío no tiene que jugar en competición. ¿Que era el peor toliner de los 8 que había en cuarto? Pues probablemente. Sí. Pero macho, es que habéis de Sword como si fuéramos nosotros jugando tema. Al LoL. Ese es el tema. Bueno. Champi, ¿a quién votamos? Yo estoy con Deshai. Dos votos para Deshai. Quentin. El quinto, ¿no? Khan. A Khan, vale, venga, a Khan. Mellado. A mí, Khan. Deshai. Deshai, tercer voto. Jauma. Deshai. Kappa. Tarzan. Tarzan. Pues entonces tenemos a Deshai, que se queda por aquí. Sexto. ¿A quién del top 5, 4 jugadores del LPL. Tenemos LWX. LWX. De verdad, ¿verdad? A ver, es fácil ponerlo cuando gana el mundial, hay que decirlo. LWX, Khan y Tarzan, por ejemplo. ¿Quién ponemos en la sexta posición? Yo sexto tengo a Clit. Yo me quedo con Khan. Yo sexto tengo a Clit, pero entiendo. Yo también tengo a Clit, joder, Bastrey, que hemos hecho el mismo top. Nice, luego te lo paso, vas a ver. Khan, Clit. Vas a ver tú qué risa, los cinco últimos. ¿Alguien tiene alguna proposición diferente a Khan, Clit? LWX, es la otra que puede haber. Sí, pero yo LWX. ¿Cómo lo vamos a poner a LWX? Claro, por eso digo, es el WX, Khan o Clit. Claro, uno de los tres. Yo lo tenía séptimo como que también, también. Que también era difícil ser justo porque Clit ha hecho un mundial espectacular. Khan bueno, también, pero no sé. Bueno, a mí me ha gustado mucho Gingun, ¿eh? Yo creo que se le está un poco infravalorado. ¿Por qué no pones sexto, séptimo y octavo y nos quitamos tres posiciones del tirón cuando vamos a discutir lo mismo? Khan, Clit y el WX, sexto, séptimo y octavo. Mira. Khan lo tengo un poco más abajo, pero estoy de acuerdo. Yo, mira, yo sexto, séptimo y octavo tengo Clit. Clid. LWX. Sí. Y Caps. Y Teddy. Caps es el noveno. Fíjate. Es que claro, es que. Ay, yo tengo a Teddy el noveno. Es que nos tenemos que poner de acuerdo aquí. Sexto. Yo tengo a Teddy octavo también. Sexto. ¿A quién ponemos? Venga. Yo tengo a Clid. Tú tienes a Clid. Yo creo que Khan. Porque así. Yo creo que es casi indiscutible que Khan ha sido el mejor de SKT este mundial. Bueno, yes. Es que con Clit, sí. Es que yo me parece que Clit. Luego creo que Clit y Teddy se puede discutir quién ha sido el segundo, pero yo diría que Khan ha sido el mejor. Ya más allá de que haya tenido el mejor mundial de su vida, que por supuesto que lo ha tenido. Que ha jugado dos, tampoco ha jugado 14. O sea. Vale, pero me refiero a que ha tenido el mejor momento de su carrera. O sea, este nivel ha sido ahí el pico 100% de su ha sido el pico, sí. Salvo el split aquel con Lonzucker discutible, este es el pico, sin duda. Yo creo que ni ahí llegó a tanto. O sea, porque nunca estuvo tan estable como ahora. A ver, entonces, la cosa.
vamos a votar y el que quede sexto, el que más votado sexto y el menos votado queda séptimo, no pasa nada. Perfecto. ¿Tú a quién sexto has dicho a Clid? Sí. ¿Vale? Champi, sexto. Estoy con Clid. Estás con Clid también. Quentin. No sé, es para que, mí es esto. Es que aquí hay un par de Clid, está bien, Clid. Venga. Pero vamos, que habrá gente que dirá que voteamos pues entonces, más de SKT que de G2. Lo pues entonces, sexto Clid y séptimo Khan. No pasa nada, pues ya está. Sé que ya prácticamente no hay más votación. A ver, te queda el WX aún por ahí perdido, ¿eh? Bueno, está por ahí perdido. Ya, pero en octavo no me habéis puesto a LWX ninguno. Me habéis puesto todos a LWX séptimo. Abajo. Yo séptimo. Tú séptimo. Pero ¿cómo? Define abajo. Juste, yo séptimo y Champi también. Digo, ¿eh? Te lo digo. Yo séptimo y Champi también. Kappa lo ha puesto 19. ¿Vale? Yo decimoquinto. Decimoquinto lo ha puesto Mellado. Es que traemos Politóxico Manos al programa. Champi lo ha puesto en la media. Mauro ha puesto a LWX 14. Está bastante abajo. ¿Dónde ha puesto Mauro a Jankos? Una pregunta seria. Mauro. O sea. En el 13. En el 13. ¿Has visto? Es que ¿cómo puedo dar la opinión de un tío que me dice que Jango se ha hecho mejor mundial que de WX, tío? Venga, yo me entiendo. A ver, camiseta de G2 y polaca, ¿qué esperabas tú? Entonces, ¿a quién ponemos de octavo? ¿A quién ponemos yo de octavo? Yo octavo tengo a Teddy. ¿Tú tienes a Teddy? Sí. Yo también tengo a Teddy. Yo voy a poner el WX. Yo pondría a Gingun, es que yo no sé. Yo el siguiente que me toque también es Teddy. Yo a Gingun lo pondría… Es que solo juega Wixxer. Séptimo al final sería Khan, vale, perfecto. Pero es que juega lo que juegas a tal equipo y creo que todo el mundo aquí ponía a Gingun, pero ni siquiera me metía en el top 20 y ha hecho un mundial excelente, sinceramente. No, yo creo que en el top 20, pero no te lo voy a poner top 10 cuando solo has tenido un rol. No has tenido es un tío un poco raro Gingun, ¿eh? Octavo. O sea, ha hecho lo que tenía que hacer muy bien, pero solo tiene que hacer una cosa, así que no te puedo decir que eres el mejor. Sí, pero ha hecho más de lo que parecía que íbamos a verle. Y hacer, estamos hablando actuación individual. Me da igual si para el equipo sea más o para. Igual Busquets no marca goles, pero es el que más valores recupera. Es que vale, me parece. Vuelvo para hacer. No ha cargado una partida. Por cierto, ¿hay alguna manera de poner, aunque sea un documento de texto en pantalla, con los. Ahora lo pone control. Un pequeño inciso, y he de decir que nunca estoy de acuerdo con Mellado, pero en este caso sí. Ahora, para ponerlo top 10 quizá no, pero Jingun solo tenía que hacer una cosa, le ha ganado la línea a todos con los que ha jugado. Yo lo tengo el décimo, fíjate. Aquí. No ha ganado Sale 50 minions por detrás de todos los matchups, ¿eh? Venga, no me jodáis, entendedme el rol. Pero le ha ganado la línea a todos, vale. Yo estoy pensando que no. Escucha, que a lo mejor… En la final… Estoy exagerando yo. Pero en la final del mundial iba por era, matcha, iba con el gran plan ese que iba a pesar de que es un matcha punta de mierda. Exacto, es que el problema es ese. El tema con Gingun es que es un pavo que se come matcha de mierda, que sí, le da que igual, sí, pero que no, y aún así te saca la partida adelante. Eso que recordemos que iba junto al WX, que para lo mejor a muchos le da igual, pero iba el WX ha sido el único jugador en toda la historia de los Worlds que no ha muerto en un mejor de 5 de la final, y Gingun murió a falta de 3 segundos en el último mapa. Bueno, pues ese jugador lo pone decimonoveno. Gracias, Mellado, por la estadística. No lo he puesto, o sea, decimonoveno. No lo he puesto decimonoveno. Lo ha puesto capa, lo ha puesto capa. Número uno, le he puesto decimoquinto. Y dicho que. Perdón, era Mauro el decimonoveno, lo siento. No, era capa. Lo segundo es que, viendo la actuación individual, me parece que Ingun, por los roles que ha tenido dentro del equipo y por cómo y a quién también se ha enfrentado, me parece que lo ha hecho peor que el WX. Vamos. En y que ha aportado muchísimo más al equipo, sinceramente. ¿Cómo que hemos cerrado? Si hemos otra cosa. 5 y el WX ha tenido. Pero si lo pones peor todavía, me estás diciendo que ninguno lo ha hecho peor que el WX y le pones por encima. Estoy diciendo que lo ha puesto mejor. Estoy diciendo que lo ha hecho mejor. Chavales, en octava posición, Teddy, el WX y Jingun. Un tío que se ha matado a Desai uno para uno, yo lo siento mucho. No puede ser decimoquinto en el Power Ranking. Pero que todavía no hemos llegado al decimoquinto. Estamos con el octavo. Ya lo sé, es una broma. Backstrike. Teddy. Poner al WX. Teddy, ya, ¿no? Estamos hablando de octavo, ¿no? Champi. Sí, octavo. LWX. Mira, Quentin. Si ponemos a Teddy por encima del WX ya. Y mira que. No, en el mío no está. En el mío no está. Quentin, Teddy, LWX o Jingun. LWX. ¿Cómo vamos a poner a Jingun por encima de los otros dos? Luego, por ahí el dicho de hay que contar la fase de grupos. Mellado. Eso yo no lo digo, ¿eh? Jingun. Jingun. Jauma. Venga, vale. Teddy. Uf, está la cosa apretada. Kappa. Teddy.
Pero que te di un hacho bajo mundial que no WX, pero ¿qué decís, tío? Eso sí que no, eso sí que no, pero ningún sí. Yo, Bueno, pero sí, también, vale. Falta Juste, ¿no? Falta Juste. Hay un comentario aquí que pone manada de borrachos. Me ofende el uso de manada. Borrachos está correcto, pero manada me ofende. Eso es verdad. Yo opino que todos han venido a pasárselo bien. Yo opino, ponemos a T de octavo y a LWX el noveno. ¿Parece bien? ¡Ojo! Vale. No, me parece una vergüenza. Oye, de verdad. Vale, dentro de la vergüenza. Dentro de la vergüenza. ¿Tú has visto cómo les tengo? Tú, mira, lo ha puesto. Pero si es que no se puede, que no se puede tener serio esto ya. Si me estoy diciendo que te he hecho mejor mundial que el WWE. No, a ver, para mí o no. O sea, me está diciendo Quentin que no hay un pavo más desecatólico que Quentin. Que Quentin se le están achinando los ojos. Te está diciendo que el WWE es mejor. O sea, por favor. El WWE. No, no, que ha hecho mejor mundial. Podemos poner ya, si quieres, a Faker décimo. Y, pero porque aparezca, ¿sabes? Que Faker tiene que aparecer en este ranking. Vale, vale. No, vale. Viendo cómo votáis algunos, desde luego, sí, o sea, no, sin duda. Ah, bueno, claro. O sea, estamos hablando de actuación individual, por favor. No nos fijemos en cómo han quedado ni cómo han sido los mundiales, por favor. Actuación individual. Pues el mundial del WX es mejor que el de Teddy. Correcto. Correcto. Exactamente. Sí. Correcto. Vamos al décimo. Pues, ¿quién ponemos noveno, en el décimo? Noveno. No. Hemos dicho WX, Teddy, ¿no? Ah, vale, entonces, vale. Okay. Décimo. Ok, perfecto. Décimo. Vamos a poner a Rookie? Hablando de mid laners. ¿Cuánto queda ahí? Yo tengo a Caps. A ver, voy a deciros. Es que voy a decir dónde habéis puesto. Ah, que el mundial de Caps. Bueno, venga, vale. Sí. Voy a decir dónde habéis puesto ya, escúchame, Quentin. El Jaume ha puesto a Rookie el 11. Champe ha puesto a Rookie el 14-16, porque no te ha puesto el número. No, 14-16, no, el 14 por ahí. Yo el 16. Todd ha puesto a Rookie 19. Yo el 15. Vale, pero eso está medianamente bien, sí. Vale, entonces en el décimo, ¿a quién ponemos? Yo he puesto a Caps. Hay discusión, me refiero. Yo espera. Voy a decir uno porque sé que vais a. Porque sé que aquí vais a saltar. ¿Sí? Capa ha puesto en el número 10 a Viper. A tu casa, tío. El top de capa está no sé patrocinado por suministros mediados, Corea, me gustaría saber capa, te voy a bajar la mercancía, porque es que yo creo que ¿qué triseto estabais consumiendo haciendo el top 20? Lo segundo, si Faker entra en este top 20, yo creo que estáis troleando, sinceramente lo digo. Está en todos. ¿Cómo? Pues, no menciones a mí. El tuyo no está. No. Yo no he puesto Faker en mi top 20. ¿Qué fase de grupos? Yo no he puesto a Faker en top 20, por mucho que la primera partida acabara, creo que fue 9-0. Faker ha hecho unos playoffs, los peores playoffs que yo le recuerdo nunca. Ha estado peor que todos los midlaners probablemente de la competición, que Showmaker, en playoff digo, que Showmaker, Humanoid hizo una serie bestial contra ellos, que Caps y que Dwimby, desde luego, es indudable, que Rookie, yo creo que también es indudable, y le ponéis por encima de algunos. Bueno, ya me decís que ha hecho mejor mundial que el WX, y de verdad, es para que no opinéis más de LOL. No, vale. Es que alguno lo ha puesto por encima del WX. ¿A quién ponemos en el 10? ¿A quién ponemos en el 10? Yo he puesto a Caps. ¿A Gingun? Yo he puesto a Caps. Y dale con Gingun. Voy a recordar los nombres. ¿No vamos a poner a Gingun? ¿Cuál es el ranking? Justo ahora. Tian, el primero. Es que yo Chris, Dwimby. Espera, déjame hablar a mí. Tian, Chris, Dwimby, Perks, Desai, Clid, Khan, LWX, Teddy. Décimo, ¿a quién ponemos? Caps está bien. Y 11, Gingun, que es como lo tengo yo. Exacto, yo también. Joder, tío. 10 Caps. Yo creo que es Rookie, pero vale. Abas Caps. Caps o Rookie. Yo creo que estamos todos con Caps, Caps o Rookie. Caps, menos yo. Voy que maldad, pon a uno un décimo y a Caps. Pon a Caps y luego. Gingun, número 11. 11. ¿A quién ponemos en el 11? Gingun. Pues a Rookie, evidentemente. ¿A quién vas a poner? ¿Rookie o Gingun? Rookie o Gingun. Perdón, el otro que habéis dicho, que no era Gingun. Había otro. ¿Cuál era el otro? Rookie. ¿Pueden Bastrek y Champi follar ya? Sí. ¿Cómo vamos a poner a Gingun por encima de Rookie? Mellado, por favor. Muy bien. No sé qué mundiales habíamos visto, gente. Pues desde luego, los que no ponen un Mellado en el chat. Deja de hacer performance, anda. No, pero ni performance. O sea, es que he puesto a Khan número 7 y vamos a poner a Gingun en el número 15 o en el 16. Es que yo estoy flipando. Para mí, Khan ha sido. Me tiro por la ventana. Cuatro equipos son 20 jugadores, Mellado. ¿Qué más quieres ordenaros tú? Venga, dinos tu power ranking. No, sí, tiene razón. El cholo está mejor bien. Rookie, tiene razón. Ningún ha hecho un mundial de mierda. Tiene razón.
Claro que pero sí. Si yo le he puesto el decimoquinto, pues sí, exactamente, un mundial de mierda. Ala, o sea, me está diciendo que es top 15 del mundial y eso es un mundial de mierda. ¿Cómo se nota que ser segundo no está bien pagado? Estoy diciendo que no esté en el top 10, me parece en el website. En el 11. Vale, vale, pues. En el 11, Joaquín. Pero esto es una, ¿y con tanta diferencia de Khan? Esto es lo que hay. En el 11, ¿Rookie o Ginkun? La mayoría habéis dicho Rookie. Vamos a votar a Ginkun por encima. Vamos a votar. Y mira que yo he puesto a Ginkun. Estamos votando la actuación en los mundiales, gente. La actuación de Ginkun ha sido perfecta. Hay que decirlo. Mellado. Que si no es por Rookie, el Bo 5 es un 3-0. Ah, de Shino, Quentin, del equipo que ha ganado el mundial, si no tú ningún, a lo mejor es que no llega ni a la final. Chapi. Claro que sí, hombre. Venga, los cuatro Chapi, no juegan, Mellado. Chapi, Rookie o Ginkun. Se pueden pegar ya. Rookie, o sea, Chapi. Me estoy diciendo, hemos puesto Tian. Esto pasa Duimby, por traer futboleros Chris, al programa. Top 3, Tian, Duimby, Chris, top 3. Y me estoy diciendo que con otros dos laners de llegas a la final o no ganan. Claro que sí, Mellado. Chapi. 100% de acuerdo. Estás equivocado. Eso no tenemos ni idea, sinceramente. Mutea los controles. Obviamente, la opinión es sesgada porque han llegado a la final. Yo te digo yo que si G2 gana, hombre, gente. Gracias. Ah, qué pasa. ¿Qué pasa si de repente? Silencio. Champi, ¿a quién votas? Mom, pick me up, por favor. Yo voto a Ginkun. Vale. ¿A Ginkun o a Rookie? ¿No habías dicho Rookie? No, yo tengo Ginkun en este top. Gracias. ¿En el 11? Sí. En el 11, sí. A Rookie lo tengo en el 16. Quentin, ¿Rookie o Ginkun? Oye. Voy a votar a Rookie, pero que pongáis a Desire 5 y a Rookie decimos esto. Bueno, no sé, vale. No pasa nada, pero y es de lo que hay. Mellado, Ginkun, ¿no? Ginkun. Jauma, Rookie. Kappa, Ginkun. Es que esos son unos hijos de puta. Pues lo va a decidir el chat. Gracias, chicos. Lo va a decidir el chat. Bueno, viendo el ranking top 20 de Kappa, podemos no valorar su voto. No. Es otra opción. Aquí todo. No votéis el mío. A Kappa le ha faltado. Espera, o no contempléis el mío que yo vengo aquí. Mira el chat. A Kappa le ha faltado decir yo lo haría. Puto amo, porque no ha muerto en la final, que ha sido un 3-0. Hostia. Eso dice el Amellado, que es el que lo ha dicho como dato. Porque es en plan, ignoramos cosas como que el daño porcentual de LWX a su equipo está en la tabla baja cuando su midlane está jugando a Nautilus. Pues muy bien, tío. O sea, eres el puto amo, no has muerto. Ya, pero también, estamos hablando de Ginkun. Hay que tener en cuenta. Que no sé, tío. También hay que tener en cuenta que el porcentaje de daño de No está de acuerdo y te voy a decir por qué. Porque el porcentaje de daño es muy bajo porque estás todo el rato 3-3 arriba cuando el Tolliner va 1-6. Entonces, evidentemente, los de abajo se pegan menos. Sí, el porcentaje de daño baja. Vamos a ver. El pueblo va a decidir. Me digo que es. Si es que sigue siendo Nautilus. El pueblo va a decidir. Esto ojo, 51-49, madre de Dios. Sí, sí. Y mira que yo pensaba que la mitad del chat no sabría ni quién era ninguno, ¿eh? Sí, sí. Está la cosa bastante apretadita, ¿eh? 50-50 ahora mismo. Está la cosa… ¡Remontamos! ¡Uy! 50-50 ahora mismo, 49-51… Va a ganar Ginkun, ¿eh? Queda un segundo… ¡A ver! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! Control, ¿puedes poner el resultado, por favor? No, pero… ¡No puede ser! Vaya panda de terroristas. Como decía, es una locura poner a Ginkun, ¿eh? Pues mitad de chat. Para los que nos estéis escuchando en el sentimiento por YouTube… Un segundo. Yo sé que necesitas hablar de mí para tener relevancia. No te preocupes. No hace falta. No hace falta. A ver, por favor. Pero si no te centras con nadie que no sea yo. Venga, hombre. Rookie. Yo solo voy a decir una cosa. Chavales. Control, mutealos un segundo. Mutealos dos. ¿Qué dicen? Gracias. Es que no se están enterando. Gente del chat. Y que no lo sepáis, ha salido en la votación 149 votos Rookie, 149 votos Ginkun. ¿Vale? Ha salido 149 los dos. Entonces voy a ponerlo. Comparten la posición 11 y 12, la comparten. Ya vale, está. Ok. Ya está, me suda. Me suda la polla. Es comprable. Ya puedes abrir, control. Yo Ginkun por encima, ya está. A ver. No, pero yo tengo una duda. Antes, de hecho, no me acuerdo quién ha sido. Hemos votado, ha salido, de hecho, justo lo contrario, pero ha valido nuestra opinión. Ahora no, la nuestra no cuenta. No, porque habéis puesto 3-3. Vale. No, 3-3.
No, 3-3. Pero vamos a ver. Sí. ¿Pero no sabes contar o cómo va esto? Habéis votado 3 a Rookie y 3 a Jingun. Vale, posición vale, número 13. Posición número 13. ¿Qué hacemos aquí? ¿Pero qué ha pasado con eso? ¿Cómo las comparten posición? Los dos comparten posición. Los dos están en la 11 y en la 12. Como para esa gente que dice que es fácil hacer top. Mirad, escúchame. Ha dicho y quiso que quiere cambiar su voto. ¿Quién ha dicho? Bueno, ya has tenido oportunidad varias veces ya. Una vez metes el sobre en la urna, ya está, tío. No, prefiero que no, porque luego nos quitamos ciudadanos, pero mira el monstruo que aparece. Señor Backstrike, ¿a quién has puesto tú en el 13? Mikey X. ¿Cómo? Uf. ¿A qué ponéis? De... Nah, tío, ya está, me lo confirmo. He hecho el puto top 20 cagando y es el mejor de todos, tío. Es que me cago en Dios. Para mí Mikey X no entra ni en el top 20, pero bueno. Vamos a ver. En el Jaume... Para mí Faker tampoco, y lo habéis puesto algunos. O sea que... yo a Faker no lo he puesto. Vale, a mí no yo tampoco. Jaume... Pero es que yo no sabía que era del Mundial, tío. O sea, yo lo he puesto así al... Os voy a hacer una pregunta. ¿Y de qué te pensabas que era el top 20? Nemesis, Tarzán y esta gente no entran porque se han quedado en cuartos. Oye, Yo he puesto a Nemesis ahora. A ver, tenemos Showmaker. Sí, entra. Es el siguiente. Nos quieren. Esta gente no queda atrás desde las finales para los primeros players en el top 20, tío. Mira, pero chavales. Creo sinceramente que todos estamos de acuerdo en que ahora van a venir Nemesis, Showmaker y Tarzán. Pues mira, yo tengo. Pues mira, no estoy de acuerdo nunca contigo y esta vez tampoco. La chorprechita. Porque vas a poner. O sea, Teddy, vas a ponerlo tal. ¿Dónde está Teddy? No, Teddy yo lo he puesto. Teddy está en el noveno. Ah, Teddy lo hemos puesto, perdón. Junto al dedo de la X. Perdón. Eso, vale, es que no se escuchaba porque era una troleada. Vale, ya está. Aquí va Tarzán, hola. Mikey X. Nemesis, Showmaker, Tarzán. Y Mikey X. Pero Tarzán es el mejor de los tres, ¿no? Pero a ver, ¿podemos decir quién ha votado cada uno en esta posición? Sí, aquí en el 13, ¿quién habéis puesto? Mikey X. Tarzán, venga. Dos Tarzanes, un Mikey, sí, un Mikey X. Yo digo Tarzán. ¿Cuarto Tarzán? Pues Tarzán, ya está, perfecto. Tarzán no, o sea, hay que poner Tarzán, Humanoid, Nemesis, Showmaker… Por cierto, ahora viene Nemesis y Showmaker. Ah, no, pues para mí no. Para mí no. A ver, por cierto, hablando de gente que no va a aparecer. Humanoid ha hecho mejor mundial que bueno, y Nemesis no. Oye, os estoy dejando mucha peña de G2, que ha llegado a la final. Que Nemesis no. Llegó al mismo sitio, ganó a FanPlas y 3-1 contra SGT en cuartos. Pero si es que Nemesis estaba. Pero ganó a qué FanPlas también. O sea, quiero decir, ganó contra FanPlas y se estampó contra FanPlas. Ojo, también, y este. Que fue el mismo día. Confirma en Twitter que Upset se va de Schalke. ¡Ojo! ¡Última hora, damas y caballeros! ¿Dónde está el este? ¿Cuántos rumores de esto se pueden contar a todo esto? Que estoy bastante perdido. Los que quieras. ¿Cuánto quieres contar? Pues mira, tryouts de FanPlas. Espera. ¿Qué? Lo anuncio, lo pongo en Twitter, que vas a soltar rumores. Espérate. Vale. Y así nos relajamos un momento de… Pues espera, lo voy a apuntar porque hay 4 o 5 de Garris. Espera. Espérate. Ah, rumores ¿y cuántos de ellos son Kobe? De parte de Quentin Long. Ojito. Pues a lo mejor ese que menos tryouts te está riendo. Pero Baxi, ya que tienes tu info, puedes compartirla con todos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿El que menos está haciendo quién? ¿Kobe? ¿O qué? Ahora mismo sí. El orden está siendo. Quizás porque es el que menos necesita. Todo depende de la decisión de Reckless que tiene. Opción de irse, como sabemos, a Cloud9. Sí. Opción de irse a Splice, que es el último rumor que ha salido. Presumiblemente es Iranea. Y los fichajes están siendo, o los tryouts, Upset. ¿Para quién? Para Fnatic. Vale. Upset, Forgiven. Que estaba haciendo dúo con Hailey Sun últimamente. Sí. ¿Quién más? Deadly. Ojo. Kobe. Ojo. Y hasta ahí Poler. No, lee un poco más. No. Quentilol. No. Lee un ya poco. He dado mucha info. Pues danos más info. ¿Este es el único rumor que tienes? Vamos, Carla, uno tengo más. Pero aquí yo no gano nada soltando info. Danos más rumores, Quentin. Uno más. Uno más, no. Quentin. Medio aunque sea. Quentin, aunque sea medio. Medio aunque sea, Quentin. Mostrame. Que no. Pero yo no tiene... me fío de Backstrike y su información, que se ha reído. No tienes más, porque no tienes más seguro.
¿De qué estamos hablando? ¿De Adecard y de Fnatic? No, de Adecard y de Fnatic no tengo más. De fichajes. He dicho 4-5, pues 4. Vale. ¿Pero de fichajes no tienes nada más? Sí, pero... Venga, dínoslo. No. Cuentilol. Bueno. Jungla para Fnatic. ¿No va a ser Broxa? Ahora mismo es el mainman. ¿Cómo? ¡Ojo! No, pero esto es troleada. Bueno, no, vale. yo también lo he escuchado eso, ¿eh? Pues, a mí también me ha llegado, ¿eh? Yo te lo he escuchado, ¿eh? Pues es troleada, vale. ¿En serio? ¿Qué está haciendo tryouts ahora mismo? Yo lo he escuchado, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué ganas de ver a el Mayman con Forgiven? ¡Ay, mi madre! A ver, también os digo que de los tryouts a que ocurra... Claro, puede ocurrir con... ¿Quién salió que le está haciendo la caña a Broxa hace poco? Team Liquid. Broxa se decía lo de Liquid. Liquid. La información esta de ESPN, creo que fue, ¿no? Sí, se está cogiendo la más fuerte. Pero yo lo que sé es que Team Liquid lo que está intentando es ir a por Tarzán. Que se quieren dejar un pastizal. Que quieren dejar una pasta enorme. Hombre, teniendo en cuenta que Juni renueva por $1.150.000 al año, ya no... Bueno, 2,3 por dos años. Gracias por hacer la división, amigo Mellado. Con la multiplicación. Pero para que en Team Liquid digan un pastizal, o sea, para que ellos mismos digan un pastizal, ¿qué es para esta gente un pastizal? La propina. No, por favor, no. Que no es broma. O sea, que lo que están pagando a Juni es eso, 2,3 millones, sí. Salió ayer noticia. Acuerdo verbal con Juni para que continúe en Dignitas, anteriormente conocido como Clash Gaming, por 2,3. Las decisiones no es el mejor punto de Dignitas, ¿eh? ¿Cómo? No me parece nada. Que las decisiones de Dignitas han sido cuestionables. Yo voy a hacer la pregunta contraria. Si no tienes a Juni en NA, no puedes fichar a Sunday, no puedes fichar a Brokenbreed y a esta gente, ¿con quién te quedas? Pero yo lo veo normal, ¿eh? Sunday está en la academia. Pero que hay un problema, o sea, el talento se paga con dinero y si y que no recordemos aspirar, una cosa, tienes que pagar más. ¿Cuánto tiempo le queda a Juni? ¿Cuánto tiempo le queda a Juni para ser comunitario? A mí me pagan eso. Para ser ojo, ¿cuánto tiempo le queda a Juni para no ser conseguido? Un año, ¿no? Pero año. Tiene que quedar, ¿no? Estuvo en Immortals en 2021, verano hay primavera de 2021 será podrás meter bueno, otro rookie, no, ahí está. Y Dignitas puede optar para otro import porque Lira, pero estuvo un año Lira se va. Lira se va. Lo puso en un tweet. Ah, ¿lo puso en un tweet? Sí, está buscando ofertas, Lira. O sea que tiene... Lira es free agent. Tiene spot para un import más Dignitas ahora mismo. Bueno, también puso free agent a Tila. Sí, también, no sé. Que eso no significa que esté peinado de... Vitality. No, lo pone los que van a renovar. Como dice Kappa, de que la gente interpreta, estoy explorando ofertas porque me han dado permiso, estoy buscando equipo porque no tengo. Bueno, pero Amazing también puso... Seguro que algunos van a decir que a Tila se va de Vitality, a lo mejor tiene que seguir porque no puede equipo. Pero no es eso, pero que Amazing también puso que estaba buscando, que Handrecib le permitía escuchar ofertas, pero el mensaje que puso era muy de, pues no, me voy a la puta, ¿sabes? O sea, claro. Que hay que tenerlo en cuenta. Eso es otra cosa. Claro. No, Lira es free. No es que le hayan dejado explorar ofertas. Es que Capa, metemos. Caparrico, metemos. Espera. Dime. Yo te digo una cosa. La distinción ahora es capa borracho y capa cuerdo, ¿vale? Vale. ¿Cuál es el capa borracho? ¿Y cuál es el borracho y cuál es el cuerdo? Porque no, el borracho no soy yo. El borracho no el soy borracho, yo. El borracho puede ser el que decía que Liquid salía de grupo seguro y le íbamos a comer los huevos. O el borracho puede ser el que pone el ranking de antes. Pero también dije que Fantax iba a ganar el mundial. No sé. Para mí, capa, hay capa borracho 1 y capa borracho 2. Vamos, pues con un poco de vodka y un poco de ron. El licor bueno tranquilo. Y el licor malo. Lo quieres poner así también. Vamos a continuar. La caja de vino por aquí. No sé ni ya ni por dónde iba. Capa, ¿metemos a alguien de Team Liquid en el top 20? No. Vale, perfecto. A mí, si quieres meterme. Vale, ¿pero a quién vas a meter de Liquid en el top 20? ¿Cómo? Ya ponemos. No, yo quería hacer una cosa. Dime. O sea, estés criticando a Gingun. Pero a Gunther no lo veo el top 10, cabrones, que gracias, le ganó la línea. Gracias. Y ni va a estar. Ni va a estar. Es que para mí. No, es que haya. ¿Dónde han puesto a Bunder, mijo? Bunder está en vuestro top 20. En el mío no está. Ni Bunder ni Jankos ni Bunder ni Jankos. Todavía, Tres de los cinco finalistas. Ni Bunder ni Jankos están en el mío, al menos. A ver, el número 14, Nemesis, Showmaker o Mikey X. ¿O hay algún otro candidato a meter en el número 14? ¿A quién hemos puesto en el 13, perdón? A Tarzán. A Tarzán. Nemesis ahora. Pues yo en este orden tendría Showmaker. A Showmaker.
Pero luego para meter a Humanoid, que ha hecho algo muy parecido. No, Humanoid es una negligencia, pero Soulmaker, como es coreano, no nos vale. Que no, Nemesis se lo parece mucho más que Soulmaker y que Humanoid. Vale. Sí. Yo en este programa escuché lo de no, pero sí. Claro, ¿a quién vas a poner en el top 1? ¿Los 5 jugadores de G2? Coño, pon los 5 de Fanplex en el top 1, ¿no? También. Eso, ya están eso casi. Sabe. Sí, ya están pero casi. escucha, capa. No, pero Gingun, yo no lo he escuchado primero. O sea, porque nadie ha querido. Escucha, capa. Os metéis de todo en este programa, ¿eh? Eso es correcto. No lo veo yo. Capa, has venido aquí a soltar populismo y sesgar esta votación, ¿eh? A ver, sí, no, pero es que ya no, te pero digo si más. Te estoy apoyando, yo, cabrón. Te estoy apoyando. 21, no, por cierto. A Champi no. Que defender, no. La el único que defendía a Gingun, que tenía que estar más arriba, era yo. Mira, yo solo más arriba está España. Estás, vamos a continuar. Que estás hablando, número 4. Estás hablando de un programa donde hay gente que te dice que Jankos era top 1 indiscutible antes de empezar el Mundial. Pero, y esos mismos no lo ponen ni en el top 20 ahora. Vamos, no está aquí. Eso, por favor, esa compensación la hemos superado ya. Ah, no. En el número 14, Nemesis, Shoemaker, Mikey X. ¿Metemos algún otro candidato para votar? No, Mikey X en el top 20 es una puta troleada. Lo siento mucho. Pues no lo votes. Pues no lo votes, Quentin. ¿Qué quieres que te diga? No lo votes. ¿Pero quién ha contemplado a Mikey X? Yo. Él. Nemesis. Yo también. Pues ya está. Nemesis. Bueno, los que no saben de LOL. Yo también soy experto. Menos mal que tenemos a Quentin, que sí que sabe. Lo sabemos, no es una puta mierda. Menos mal que tenemos a Quentin, que sí que sabe. Menos mal, no pasa nada. Vamos a ver. Mellado. Vamos a ver, por favor. Falta mucho verano para llegar. Infórmate. Por favor. Nemesis, Showmaker y Mikey X. Backstrike. Showmaker. ¿A quién votas? Showmaker. Uh-huh. Champi. Aún no ha salido Faker, ¿verdad? No. Faker. Kappa, ¿quieres votar o te suda la polla? Por favor, la actuación de Nemesis no toca de Faker. Yo vengo por el ventajismo y el populismo, o sea. ¿Eso significa que quieres votar o que no? Es lo único que puedes celebrar porque desde luego de Liquid poco, ¿no? No me quejo. Sigo cobrando, o sea, de puta madre, ¿sabes? De su próximo. Se lo está diciendo desde el yate. De hecho, se te está diciendo desde el yate. ¡Wow! Sí, qué triste. ¡Qué triste estoy! Espera, que cojo unos billetes para. Sí, de hecho, se le escucha así como un poco. Se le escucha abovedado porque está con una lancha dentro de una cueva porque hace mucho calor fuera y por eso está así. De hecho. El cabrón está en un submarino. Se está tomando algo en el bar de la Atlántida. No puede celebrar nada de Liquid, pero está celebrando algo con mucho Liquid. O sea que. Sí, eso. Estar diciendo que está en un submarino porque está hundido. No. Kappa, ¿a quién votas? Yo, ¿en qué puesto? Porque ya me he perdido. 14. Sinceramente. En el puesto 14. Nemesis, Showmaker, Mikey X o Faker. A ninguno de esos. Pues ya está, pues no pasa nada. Quentin. Espera, estoy contando. Si quiero que Mikey X no entre en el top 20, puedo votar a Faker ahora. Pues sí, venga, vota a Faker. Dos Fakers por aquí. Mellado. Que para mí no entra, pero bueno, venga. Por actuación individual, vale, sí. Nemesis. Por actuación individual, los Wolves, Nemesis. Un Nemesis. Este programa va Jaume. A tener más dislikes en YouTube de los fans de G2, chaval. Jauma. Bueno, como la final, Chobi. Supongo, ¿no? Chobi, joder, macho, de verdad. Ah, Chobi, ya, hostia. Venga, sí, porque jugó una pop en medio. El puto Jaume fuma crack en pipa. Sigue intentando sacar cosas de la LCK cuando es imposible. Es que no. A ver, oye, Mellado. Mi voto. Yo quiero poner a Bugax. El Midlaner de Bugax en el top 15. Bugax. Ya que estamos por poner, ponemos a Bugax. No, es que entonces me parece increíble que no aparezca Fofo si nos ponemos así a lo tonto. Kappa. Claro. Fofo y Showmaker. Showmaker. Fofo aparecerá el año que viene. Hay dos Showmaker y dos Faker. Hay que hacer una encuesta nueva por la pues mira, por favor, chat. Pásale un Faker por popularidad, no, tío. No pongáis a Faker porque cuente. Pero, Quentin, si yo ya he perdido. Quentin, yo quería hacer campaña populista. Es que Quentin quiere que salga Faker para que no salga Mikey X. Me parece espectacular. Claro. Sí. Yo es que no quiero que salga Mikey X en el top 20. Claro, por eso quiere que salga Faker. Es así de ruin. Haced campaña populista. No, chat. Posición 14, resultado, Champi. oye, que se estoy pasando. Votad a Faker, forzate el empate. No forcéis el empate, por favor. ¿Sabes? Yo empiezo a pensar y mira Faker, que... Faker, todo el mundo. No, pero que la gente vote. Más gente del chat y menos tertulianos habituales. Pero que la gente trolea. Que a la gente le gusta trolear, no hagáis eso. No, votad a su bueno. Para trolear, en Sportmaníacos tienes tu hueco. Eso también es verdad. Después nos quejamos de que sale Vox, ¿sabes? Es que… Dale Faker, que casi empatamos. Sí. Dale. Yo creo que ha quedado claro esta semana que la demás… Showmaker. Más 100 votos por debajo, pero casi empatamos. Showmaker ha salido. En el número 15, me quedan por aquí candidatos.
Pues pon a Faker, si no sale el 14. No, porque hay votaciones Faker, muy cercanas. Faker no merece ni salir, tú. En el 15, Nemesis, Mikey X, Faker, Chobi o Bugax. O sea, Faker no merece ni salir. Faker. A tomar por culo. Yo no quiero poner a Faker, pero Faker no merece ni salir y Mikey X sí. Bueno, vale. Pues no ponemos a ninguno de los dos. Bueno, pero que cada uno diga un nombre. Perfecto, ya está. Seguimos. ¿Cuáles son los otros candidatos? Pues el otro candidato favor, era Bugax, pero, ¿no? A ver, sois unos desgraciados, os lo juro. O sea, dos equipos que han llegado a la final y aún así no tenéis cojones de ponerlos arriba. Hombre, a ver. No, si yo Mikey X lo pondría, pero es que yo... Tenéis que tener en cuenta... Es un poco, porque tenéis que tener en cuenta... Tenéis que tener en cuenta que de un top 20 sacas 4 equipos. Sí, efectivamente, hay finalistas que se pueden quedar fuera. Bienvenidos a cómo funcionan los Power Ranking. Venga, continuemos. Hombre, estoy de acuerdo, pero o sea, estamos diciendo de que solo dos de 5 que han llegado, que ha sido un finalista. Que aquí habíamos dicho de que antes de los mundiales eran indiscutible top 10, prácticamente. Ahora estoy diciendo de que ni siquiera van a estar y que es una troleada. ¿Qué cosa ha pasado del top 1 al top 50, Backstrike. Top 80. Top 80, tío. Backstrike, ¿a quién pones? Nemesis. A Nemesis. Un voto para Nemesis por aquí. Dos votos para Nemesis por aquí. No me jodáis, tío, de verdad. ¿Va a salir Nemesis? Champi, ¿a quién vota? Cualquiera que no sea Nemesis, me da igual. Pero que me está contando. Pero pon otro voto. ¿Cuáles son los otros? No, el que más votos tenga que no sea Nemesis. A mí déjame el último. Nemesis, Mikey X, Faker, Chobi y Bugax. Joder, Quentin, tío. Quita Bugax, tío. Déjate el meme. Pero en serio, a ver, Quentin. Voy a mirar mi Power Ranking. Porque no quiero que salgan tres de esos. A ver, espera. Joder, macho. Mellado. Chobi, humanoid. Humanoid. Nadie va a votar a Humanoid, tío. No. Mira, el día que Humanoid sea mejor que Chobi, yo bajo y te hago una mamada en directo. Mindflip. Hoy es el día en el que tú. Como yo, nos tenemos que callar porque nuestro mundial ha sido pésimo. De fondo. Que me da igual. De fondo, Quentin ha pensado, ganamos. Sigues queriendo tirar el puto voto para Corea. Bueno, pues nada, seguimos. Es que yo lo siento mucho, pero Chobi es que no le han dado las herramientas para abrir estos mundiales. Así de simple. O sea, no ha tenido personajes con los que hacerlo bien, así que no puede hacerlo bien porque no le han dado personajes con los que hacerlo bien. Pero mira, así que no sales en 220, tío. Que me parece perfecto. Ese discurso no me vale cuando le has dado a Dwayne B un Nautilus en el medio. Entonces no me sirve ese discurso. Vale, valoramos eso de Dwayne B, pero lo de Chobi no vale. Es en plan, se ha pillado un CEO, te gana la línea, pero no. Pero para que darle un CEO o una. Votación. Una Poppy a un Jaume. ¿Quién es serio, que solo valoran ellos según les interesa. Decir, o sea, que el CEO no gana la Prio y la Poppy tampoco, claro, es ver otra partida. Pero, o sea, Jaume, no, es que ahora me hacen la de chicos, que si no. Chicos, no te estamos votando actuación de mundial entera, ¿eh? ¿Vale? Eso es. Hasta eso. Ahí lo dejo. Me estáis comparando al mejor milenio del mundo. Mutealos. Posiblemente el quinto, el sexto o el séptimo. Pues muy bien, chicos. Pues ya está. Control, mutealos. Vamos a ver. Gracias. Jaume, ¿a quién votas? Ábrelos ahora. Control, ¿los has abierto? Jaume. Ahora dime. No. ¿A quién votas? Chobi. Vale. Kappa. Faker. Joder, un Faker. Pues, Stampy, hay dos Nemesis, 0 Mikey X, un Faker y un Chobi. Y un humano. Faker. Pues dos Faker. Pues ahora, entre Nemesis y Faker. Esta encuesta me da un poco vergüenza hacerla, la verdad. Pero como no votéis a Mikey X, hijos de puta. Para mí no me miréis. Es el siguiente, tío. No, a mí no me miréis. A mí no me miréis. Mikey X es después de Nemesis. No voy a hacer una votación entre Faker y Nemesis. Lo siento. Faker y Nemesis. Ya está. Y pongo aquí Faker en el número 15. Me suda la polla. Me da igual. A tomar por culo. Es grande, Jules. No, pero es que entonces al final. Es que da igual. En el 16, Mikey X. Champi. Humanoid. Mikey X. Mira, ¿puedes negaba de poner a Mikey X, pero solo para que Mellado siga hundiéndose y podamos decir un Mellado otra vez, Mikey X. ¡Ah! Victoria otro día. Mellado. Siempre en mi equipo. Pues, yo voy a poner a Fofo. Porque cada uno vota lo que quiera. No vale. Nos decimos una norma y no vale. Pues Mellado. Mellado. Jaume. Mellado acaba de escribir las elecciones, ¿eh?
Mellado vota, o sea, la gente vota lo que quiere y yo no voto. No lo cuento y me lo tengo que comer igual. Y Gingún está en un décimo. Mellado por hacerse, bueno, Mellado por hacerse el vintage. Yo ha voto, a yo voto por la mujer de Doinbi. No, no, ah, no, ya, no, ya, no. Jauma. Fufu. Aunque vaya a sonar muy sorpresivo, Fufu. Voy a decir Chobi. Ahí está. Capa pobre. Legends. Legends, pues ya está, por eso ha salido Mikey X. Oye, y el bueno, es que. Mikey X, 17. Buah. Quedan. 17, quedan un poco ya. Yo aquí me voy. Oye, aquí me va a caer. Vamos a dejar aquí, fuera a Humanoid, de aquí verdad. Aquí sí. Me va a caer hate con este. ¿Por qué? Es que. Con el siguiente. ¿En el 17 a quién ponemos en el 17? Como sea el mismo que yo, backflipeo. Mira, espera, yo sinceramente te lo digo desde el mellado de luz. Sinceramente ves a Humanoid mejor que Nemes. Sí, vale, ya está. Discutible, sí, ¿eh? Vale. Sí. Si es que da igual, los dos son peor que Chobi. Pero que no funciona así esto. No, o sea, eso no funciona así. ¿Quién quiere mejor? Estamos hablando actuación. Efectivamente. Por favor, es que. Porque cada vez que debatimos a los power ranking del amigo Mindfreak, donde Beryl era tier S o S Plus, Nuguri era S o S. Se vaya estampado, ¿eh? De puta mierda. Y a Champi, que nos metíamos todos con él, con lo de Fanplas, de todos esos. Resulta que tenemos que comer los cojones. Porque tenía razón. Bueno, pues felicidades. Y ahora encima, hay que aguantar. Que quieras decirme. Paso. Vota lo que quieras, Mellado, yo te apoyo. Esto es importante, ¿eh? 18. Aquí, después de. ¿Puedo ir primero yo? Sí, dale, dale. Cherche. ¿A Cherche? Ay, la madre. Oye, deja de trolear, en serio. Pues esto me va a caer hate. Aquí tenéis un. Mira el chat, mira el chat. Mira el chat. Quentin, ¿tú qué quieres? Quentin, ¿tú qué quieres? Todos los early. Quentin, un tío que juega a early game. Sí, Quentin, ¿tú qué quieres? Quentin, ¿tú qué quieres traer gente del chat? Mira el chat. ¿Qué dice el chat? Cherche. Vale. Cherche mayor. Ojo, que... Escucha. Backstreet que acaba de utilizar la carta trampa. Bueno, cuidado, Carta por ese mismo. Carta no. Sí, es muy fácil. El mismo que usa el voto del chat, luego pone en Twitter lo de los fachas que también vota al público. Gracias, Backstreet. Hostia, nada, bueno. ¿Cómo? Pero. Y Quentin acaba de sacar a Franco. Y en ambos casos te puedes equivocar, ¿eh? He vuelto a caer en la antigua táctica del unboxing de Franco. En ambos casos, el voto puede ser una puta mierda, pero que no pasa nada. Backstreet duerme en un edredón de ventajismo. Duerme en un edredón de ventajismo. Que Quentin, que independientemente de. Hay una cosa que es una realidad: que el escaño está, ¿sabes? O sea, puede ser un voto de mierda, pero que el escaño está. Pues si le sirve. ¿Alguien le sirve? Que escucha, que el mismo que dice eso tiene que agarrar la parte que le toca. Que sí. Esto es lo que hay. 18. Hostia. ¿Tú a quién pones, Quentin? No lo sé. ¿Han votado a Cherche y qué más? Nadie. Por ahora más. Solo un voto a Cherche. Solo a Cherche de momento. Queda, no sé. Mira, queda fuera. Chobi está fuera, para sorpresa por ahí. Chobi no puede entrar en el top 20, lo siento, ¿vale? O sea, Humanoid. Que no pongáis a Chancos o a Gunther o alguno así. Bueno, pues ponemos a Impact. No pasa nada, venga, Jordi. Champi, no me toques los huevos, tío. Jancos, después del día 2, en su grupo, que era el A, ¿no? En grupo A. Después de la semi y después de la final, arropadito y callado con Jancos. O sea. Ahora toca es turno de Vander, sinceramente. Menos Power Rankings y más Power Rangers, hostia ya. Mellado, dime. Bunder. De verdad. En fin. Jordi, no vengas más porque luego coaccionas a la gente de Discord. No, en fin, no. Es pero que, si bueno, eres tú el que duermes en el colchón de ventajismo, Chappi, cabrón. Chappi. Muy bien. Me parece increíble. Esta votación la hacemos después de ganar a SKT y todo G2 está por encima del top 10. Es que esto es increíble. Menos mal que Ranking es Football, Mellado, ¿eh? Pero escucha, te voy a hacer una pregunta, amigo Mellado. ¿Es G2 mejor equipo que Invictus Gaming? Sí, en la Liga China quedaría top 8 G2. Sí. De hecho, bueno, ahí va mi voto de hecho y hacer lo que queréis con él, ¿eh? Ning. Etarra. O sea que apuñalarle. Sí, ahora defiéndele, Quentin. Y tal su caso, de Ning. No. Solo puede llevar a la contraria y sacar a la gente que lo merece, también es mío. No se la ha escuchado a Champi, no le hagáis caso, no se la ha escuchado.
Vamos a ver. Mellado ha abandonado la sala. Por fin. Victoria del día para Quentin. Bueno, esto va a ser luego como la izquierda. Dentro de un rato vendrá y dirá: sí, 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 es verdad, era tal, era Ning. había que cambiar el discurso. Sí, 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 sí. Oye, que hemos llegado a un acuerdo en 10 una... minutos y una hora discutiendo. Y bueno, es verdad, no y ya nada, está. Tú has dicho Cersei. Sí. Totalmente de acuerdo. Aquí Nin está rey fuera. O sea, es que es increíble. Está vuelto ya. No, quiero que quede claro que Nin no es Etarra, ¿vale? No. No, pero tú pero tú sí. Champi, por favor. No, por si acaso, se puede malinterpretar. Champi. No lo es. Simplemente actúa como tal. No. Practica, no hemos dicho en este programa. Apuntado no está. Practica Kale Borroca. Champi, ¿a quién votas? A Ning, ¿de verdad? Que está en mi top, míralo. Que eres más tonto que mi huevo. Quentin. Mira, yo ya, sin querer trolear, lo de Jankos me parece bien. O sea, y yo no creo que haya hecho un mundial esplendoroso. Jankos mejor que Bunder. Pero... De nada, Jankos mejor que Bunder. Bueno, que... si quieres poner a Bunder, pues no sé, sinceramente, entre 18 y 19, pues venga, tira perra chica, ¿sabes? O sea, dejar fuera a Humanoid, por ejemplo, pues bueno, Jauma. A mí me duele. Pero va a decir Chobi, ¿eh? Chobi. Chobi. Sí. Me la voy a jugar, Chobi. Capa pobre. Como he dicho, hace 4 votos. Capa pobre. Legends, de nuevo. Pues tenemos uno pues de cada tenemos uno. Tenemos un problema. No, yo ¿Chat? No he votado. ¿Cómo vale, que no he votado? Vale, cambia mi voto, Sergio. Ha cambiado a Sergio. Hostia puta. Yo he votado a Bunder. Tú has votado a Bunder. ¿Quién ha cambiado a Sergio? Yo no puedo poner un tío que ha muerto 56 veces en este momento. Ha cambiado a Sergio. El capa ahora es el capa. Ahora es el capa inteligente. Ha cambiado a Sergio. ¿Quién ha cambiado? Pero ¿cómo vais a poner a Sergio por encima? No, estoy flipando. ¿Una? No, pero de verdad. O sea, nos reímos de en serio, darme el número de vuestro camello, tío. Que yo Mellado, pásaselo. Mierda, lo juro. O sea, no te rayes. Nos reímos de Champi con lo de Ning y vamos a poner a Sese por encima de Jankos. Y yo no soy fan de ninguno, pero. ¿De Jankos? Sí, ¿y de Bunder? ¿Y de Bunder? Madre mía, no quiero saber nada cuando tuiteemos este top, ¿eh? Sí, no, es increíble. Menos mal que yo ya no vengo todos los días y no me van a insultar tanto como a los demás. Pero... ¿Por qué pones Bunder Sese en el mismo? Ah, me he equivocado. Amigo, Ah, bueno, pero que estamos buscando los impactos. Entonces es facilísimo. Vale, ya está. Posición de bueno, tío, pero entra vota, Sergio. Gente, porque hay que votar. Tendrá descuento. ¿Y dónde está Ning en esta votación? No he puesto porque estás troleando. Hemos puesto a Sergio por Champi, encima de Humanoid, de Bunder, de Jankos. Bueno, venga, vale. Champi, los partidos políticos de bien quitan a los terroristas de sus listas de votación. O sea que. Es que uno es Etarra y otro es de ISIS, no me jodas. No. Gente, le cuesta. Estoy alucinando con el falocentrismo de Jankos. Yo me voy si hace falta, pero echa a esta gente del plato. Si no estaba, Strike. Yo merezco no estar, pero bueno, o del Discord, me da igual. Me pongo por aquí, venga, pongo por aquí para que votéis. De verdad, Jankos, tío. Que no me estáis votando nada, que la participación baja y es lo que hay. Como os gusta. Pero de verdad, hemos votado a Sherse por encima. Bueno, hemos. No, tranquilo. Sherse por encima de confianza. Va ganando el polaco. A ver. Va ganando el polaco ese. Se ha ganado todas las líneas. Va ganando el polaco. Hijos de puta. Va ganando ese jungle al que le habéis metido palos todo el torneo. Jankos, 18. Bunder, 19. ¿En serio? Sí. Perfecto, gracias, Juste, menos mal. Y Uzi, 20. ¿Qué? Perfecto. ¿Quién se no entra? Pero ¿Cómo se nota? Me parece un poco fuerte dejar fuera a Paola y a Ning. ¿Cómo se nota que falta un minuto? Kilo, pero ¿cómo se nota que falta un minuto para terminar y tenías que terminar? No, sí que hacer más cosas, si todavía quedan noticias. Ahora hacemos un repaso antes de nada. Tío, si el 19 era chino. Si el 19 era chino. Me gusta el top, estoy contento con el top. Si el 19 era chino. Espera. Joder, mira, por una vez en el 19 iba a coincidir con Mindfreak, tú. Mira, la promoción. Escucha, Champi, el equipo chino que casi le saca el quinto mapa a FunPlus Phoenix
tiene dos jugadores, ¿eh? Vale. Sí, no, es una vergüenza. Pero luego algunos dicen que saben mucho de League of Legends. Pero a este plató viene gente con la camiseta de G2 y cosas así. O sea, yo ya me espero cualquier gente cosa. Gentes del. Por una vez en el 19 iba a coincidir mi voto con el de Jaume, ¿eh? Parece mentira. Gentes del chat. La promoción, Control, te lo he puesto por ahí en lo de top 20. Promoción de Instant Gaming. Antes de hacer el repaso, a ver si hay algo que hay que tocar. Sale el Pokémon el viernes. Hay que comprarlo, ¿eh? Con el enlace. Eso es, muy importante. Juste, muy de izquierdas, pero en el programa manda su escroto. Si algo he aprendido como persona de izquierdas, es que la izquierda es una puta mierda, ¿vale? Que pensaba que si algo he aprendido de Pedro Sánchez. Una vez dicho eso, tenéis la promoción, compradlo. Sois los putos amos si utilizáis nuestro link. Os querremos infinito. También podéis utilizar nuestro link de Amazon. Así que si lo usáis, pues os querremos muchísimo más. Y nos vamos a ir a... Vamos a ver el repaso. Control, ponme la lista que tengo yo aquí. El 21 también. Este Pokémon, ¿qué tal está, Juste? Yo tengo entendido que está bien. Que va a estar guay. Está sí. A nivel, pero bien a nivel del Rubí, por ejemplo. No tengo ni idea porque no juego a Rubí. Oh, el Rubí. Llevo muchos años sin jugar al Pokémon, ¿eh? O sea, yo es que me perdí el meta de Pokémon, tío. Yo no tengo ni idea. Pero está bien en plan. Yo llevo sin jugar 10 años a Pokémon. Pues yo llevo dos años. Yo me quedé del palque a gente. Yo llevo un año sin jugar a Pokémon, o sea que no te creas que tal. Pikachu. Control, sí. Control, pon la historia. Pon el ranking, por favor. No, pero faltan los tres últimos, que son. Hemos dicho. Vergonzoso. Jankos, Bunder y Uzi. No. Es que no me puedo. No, sí, yo firmo. Que había que poner a todos los de G2 porque si no quedamos mal, ¿no? Había que ponerlos. Los hemos puesto los últimos para cumplir con la tasa claro. Y a Uzi para había para que salir. Había que salir. Sí, claro, como el porcentaje cuando te dicen que tienes que contratar a un disminuido, ¿no? Por lo mismo. Sí, por eso tenemos a ti. 1, Tian, 2, Crisp, 3, Doinb, 4, Perks, 5, Desai, 6, Clid, 7, Khan, LWX, 8, 9, Teddy, 10, Caps, luego Gingun, Rookie, Tarzan, Showmaker, Faker, Nemesis, Mikey X, Jankos, Gunder, Uzi y en 21, Promiscu. ¿Vale? Cosas que hay que cambiar de ahí. Uzi por la Chovy. Posición. ¿Uzi por quién? Por Chovy. Uzi por Chovy. No. Como no, que por Chovy, no, si Chovy no está. No. Para incluir. Ah, vale. Que hay que pensar en la fase de grupos, tío, que es que no habéis visto el mundial. Vamos a ver, silencio. Tú tampoco, por lo visto. Tian, Crisp y Doinb. No, pero se va con el título, que es lo que nos importaba la vida. ¿Lo tiene en casa el título? Chavales, joder, qué guay. Chavales, Tian, Crisp y Doinb se quedan ahí, ¿verdad? Hombre. Primero, segundo, tercero. Top 5 no, seguro. Ahora vamos a discutir que eso está mal. No, por favor. No. Estoy preguntando. Perks, Desai. Perks. No, no, de hecho, sí. Si te miras el guión, usted tiene temas hasta las 5 hoy. Tengo temas bastante. ¡Oh, qué guay! Perks de Sai, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué Perks de Sai, qué tal? Dice, ¿en serio? O sea, porque no se ha visto el guión. Claro. No, lo he leído, te juro. ¡Qué ofertón! Perks de Sai, ahí también están bien. Sí. Kilid, Khan. Sigo pensando que Khan es mejor top laner que Sai en este torneo, pero bueno. Pero no. Yo estoy de acuerdo con Sai. Que estamos repasando, ¿Ponemos a Khan por encima de Sai? No. Yo estoy con Kappa, no, pero os digo más, que el WX esté tan por debajo de Perks y solo una posición por encima de Teddy, es troleado. Es troleado. Y yo no soy fan chino. Evidentemente. Muy bien, me gusta Quentin. Pues lo ponías más arriba. Entonces poner a Gingun en el número 11 y tan por detrás de Khan y de Sai también es troleado. Lo he dicho yo eso. Escucha, Mellado. Es el silencio. Lo voy a preguntar de otra forma. Mismo argumento. Mismas posiciones. Voy a preguntarlo de otra forma. Es que tú vas a llegar, me vas a decir, mira, Quentin, tengo 5 folios. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5. Y cuando cuente el quinto, voy a tirarlo todo por culo y voy a decir, hay 4. No sabes contar. A ver. Silencio. Backstrike, de esa lista, ¿algún cambio que quieras hacer? Que digamos, está bien en términos generales. Yo diría que no, pero yo una posición más arriba, más abajo, tío. ¿Te parece bien? Y es que ha quedado bastante parecido al que tenía yo, por tanto estoy contento. Salvo los tres últimos que los habéis puesto a Tuntum, pero sí. Champi, ¿algún cambio? Estoy de acuerdo con la gran mayoría. No cambiarías tampoco. A ver, a mí, Jankos y Bunder, pero... Exacto, a mí tampoco. Pues dime qué nombre. Ah, vale. Entonces, si en lugar de Jankos y Bunder, un segundo que repaso mi top. Ning y Baolan. Ah, pues... ¿Puedo decir los míos? De todas formas, no estoy de acuerdo. De todas formas, no estoy de acuerdo. Después preguntas si hemos visto el mismo mundial. ¿En serio, tío? Formas, yo no estoy de acuerdo. Hay que decir una cosa y ya en serio. Hay que ver cuánto daño hacen las finales.
que de G2 en el top 15 hay dos. Exactamente. Es que es cuatro. Eso, tío. Es que, es o que, sea, y yo, de verdad, me jode mucho tener que decir esto. Me hace mucha gracia que es que lo iba diciendo yo todo pero el que todo no día estoy y ahora va a cuenta. No os estoy pidiendo vuestra. Es que, vamos a ver, chavales. Yo he entrado aquí por esto. O sea. Chavales. No os estoy pidiendo vuestra opinión, os estoy diciendo qué cambiáis, ya está. Yo a Bunder, pues, escúchame. Yo lo que no es normal es que se esté pensando echar a gente de G2 para el top 20 y es chavales, así. Y a ver, G2 entró a final porque iba por el lado fácil del bracket. Pero Juste. Que entraba por el lado fácil del bracket. Que es un bike, que es un bike. Que entraba por el lado fácil del bracket. Que no te lo crees ni tú. Yo cuando me has preguntado por cambios pensaba que decías cambios dentro de los que ya dentro tenemos del puesto. Top 20. Vale, entonces, para mí, Bunder y Yuzi no deberían estar. Los dos últimos que hemos puesto. ¿Y a quién metías? O sea, Bunder y Uzi no deberían estar, pero tú es me quieres meter a Cherche. Es su turno, es su turno. Vale. ¿A quién metías? No, Cherche está, ¿eh? ¿A quién metías? No, Cherche no. Cherche no está. ¿A quién metías? Yo a Chovy, pero… Nah, estás troleando. aquí lo voy a decidir yo por mi certificado en la Universidad de Misco, ¿vale? Capa Rico, ¿a quién metías? ¿Por quién? De la lista del top 20, ¿qué cambiarías por qué? Pues muchos puestos. Pues dilo, pues dilo. Ah, que no esté Cherche, que le hemos torido en votación. Que no está Cherche, no está Cherche. Vale. No te preocupes. Claro que no va a estar. Evidentemente va a estar y Cherche no está y no merece estar. Control por la lista, que si no, no la tengo. Bunder sí merece estar, ¿no? Pues bastante más que Cherche porque ha llegado a la final con su equipo. Yuzi también. Capa Rico. Capa Rico. Turno de Capa Rico. Ningún ganando menos líneas. Yuzi también. Turno de Capa Rico. Que merece ser un décimo. Que me suda la polla. Turno de Capa Rico. Capa Rico. Que, a ver, sinceramente. Rápido. No, rápido no. No tengo la lista enfrente, tampoco lo estoy mirando. Está en el coño por el programa. Coño, solo tengo el chat, que si no me peta el puto PC, tío. Hostia puta, ¿en serio? Qué buen PC dan el Liquid, sí. Tanto dinero y tan poco ordenador. No, pero no estoy en el PC bueno, es lo malo. Que tienes dos PCs, joder, Team Liquid, eh. Oye, te hago spoiler, Capa, no te preocupes. El único que está bien es el 21. A mí, con lo que he ido escuchando de la mayoría que no esté en G2 por arriba y metiendo a Cherche y Humanite, me parece trolear, pero bueno. Sí, pero si Cherche y Humanite no están dentro. Pues eso, me parece. Pero que había gente aquí que decía que eso. Venga, pero siguiente. Vamos a ver, que de Sai… Quentin, ¿a quién cambias? Mira, Cherche por Bunder. Que no me importa vuestra opinión. Cherche por Bunder. Que va, ni de puta coña pongo allá Cherche por Bunder. Vale, vamos, ni me meten una paliza en la calle mayor. Quentin. Juste, muy sencillo. O por Uzi. Mira, cambias Jankos y Mikey X por los de SKT que están por encima, como pueden ser Teddy y Faker, y lo tienes arreglado. No en ese orden, pero bueno. Pues dime el orden. Está. Pones… A Jankos el decimoquinto, por ejemplo. Y a Mikey es por Jingun. Solo para joder a Mellado. No. Pero no, en serio, pero mira, sinceramente, serio. Mira, yo creo que Jingun por Khan. ¿Eh? Sí. No, Mellado. Jingun número 7, sí. Me voy. Y luego, Mellado, que esto no te va a traer ningún clip y 100 retweets tampoco. Y qué pesado, pero que no es ni populista ni nada. Es mi opinión. Deja que hable, a ver si encima no voy a poder opinar. Deja que hable. Ay, Mellado, sí me gusta. Voy a ver si. Yo lo que yo creo que ha hecho un mundial excelente. Oye, Mellado, estoy contigo. Voy a ver si saco yo 100 faps. Vamos a ver. Mellado. Es que es un mundial excelente. Pero que o sea, me estás diciendo que todos el tío… los jugadores que están aquí han hecho un mundial excelente. Ese es el problema, que no tengo todavía de base. Hombre, Jankos se ha hecho un mundial de puta madre. Dime sí, que Uzi, pues, dime que Uzi. Ha hecho un buen mundial, pero no tan bueno. Dime como que Uzi ha hecho un mundial excelente y bueno. ¿Uzi? Venga, hombre. Uzi no ha hecho pero un es que a Uzi yo no lo he votado, cabrón. Bueno, ahí está. Entonces no digas todos. Ahí está. Uzi lo metió yo. Opino. Si te gusta, apóyame. Si no te gusta, que no te va a gustar, no lo apoyes. Pero Kingun, yo creo que debería estar en el número 7, igual que Mikey X y que Jankos. Y que Vander tiene que estar un poco más arriba. Lo demás es defendible. Faker no puede ser que esté en la posición decimoquinta, tan arriba, y estando dos, bueno, perdona, tres finalistas de mundial que les ha ganado precisamente a Faker, porque Faker ha hecho un mundial de mierda por debajo suya y encima les queremos echar del top 20. Si G2 pierde incluso hasta un 3-2 en una partida reñidísima, estos cinco jugadores de G2 nadie se piensa Mellado. De que ¿Puedo desmontar a Mellado con tres palabras, por favor? Mira, solo tres palabras. Venga. Solo tres palabras. A por ahora ellos. Sin llorar. Son cuatro. Mira, palabras. Es que son cuatro, perdón.
Pensaba, que iba, pensaba que iba a decir a por ellos, pero bueno, está bien. Que yo soy el primero que se enfada y da voces y tal. Ven aquí. Pero que no te puedes indignar tanto cuando, evidentemente, es que llega a la Control. Final, la diferencia no es de séptimo a decimoctavo. Control, ponme el ranking y te voy a decir lo que vas a hacer. Mira, vas Hombre, a coger. Poner Pets por encima de LWX me parece. Vas pero a escucha, que es que eso lo han votado todos, capa. Y vas, nadie ha dicho nada más porrito, que yo. Vas a coger. Control. Antes de entrar, control. Yo creo que eso es más que defendible. Control, vas a poner. Una mierda, así de claro. Ni de coña. Gracias, capa. Menos mal que viene alguien que cobra de un equipo en condiciones. Y mucho dinero. Un periodista que está en el Después de la. Recordemos aquí que después de la serie de SKT, vino aquí Quentin diciendo que es que Pers era el puto mejor jugador del mundo, que tiene unos reflejos y que es el único que puede adaptarse Control. Y ser top posición tanto en mid como en la posición de AD Carry. Control. ¿Y qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que ver eso para ponerlo favor. Quinto? Boca Chancla. Que sois unos chaqueteros. No, ha dicho que LWX tendría que estar por Pers. Cuarto por octavo. Hombre, porque le estás quitando un top 5, perdón, que te diga. Control, mutea un momento. Por encima, ¿qué quita? Control, mutea un momento. Que yo quise de Pers eso. Control, vamos a ver. Ponme a Jankos y a Gunder por debajo de Tarzán y cerramos la lista. Pero sí, ya estaba acabado, ¿eh? Ya está, por no, pero ya, y usted. Ya está, y se usted, acabó. Y usted no. He aquí. Sí. Por debajo de Tarzán. Pero ¿cómo va a ser Bund? Sí. De verdad, yo creo que a veces os ponéis, o sea, tenéis hasta una aquí, carta de paz y de mentalidad, de no sé qué, y miráis muy poquito lo que hacen los jugadores. Sí. Hasta bueno. Aquí. Mi. El etéreo, el abstracto, el fanboyismo. Bueno, sí. Yo te pasé el tan rojo, del mundial, tal. Si pues lo hemos sí, dicho aquí. Pues sí, pues ya está. Ahora soy el Bastre Chico. Jankos y Gunder por debajo de Tarzán. Y ya estaría. Y así se va a quedar. Joder, y se va a publicar. Pero este top no me representa, ¿eh? Y se va a quedar ahí. No se puede. Pero si no la han cambiado y te gusta hace 5 minutos, hijo de puta. ¿Y Mikey X? ¿Y Mikey X se queda tan debajo entonces? ¿Mikey X ha sido el peor de todos? Me parece sí, que sí. Sí. Sí, ese es el problema, sí, lo ha sido. Mikey X con Jankos. Me parece discutible. Para mí ha sido peor. Para mí ha sido peor. Claro, con Jankos. Mira, pocas veces me voy a poner de acuerdo con Quentin. Pero estoy de acuerdo con Quentin. No, pero o sea, yo, para mí, en mi opinión, Jankos ha estado peor que Mikey X. Vale, pero Mellado, ¿qué diferencia? Noticias. De que los dos han sido el peor del equipo, ¿no? Si Bunder ha perdido todas las líneas, hijo de puta, las ha Para mí, Bunder peor. Para mí, Bunder peor. Para mí, o sea, Bunder. No, hombre, a ningún le ganó. O sea, yo antes estaba diciendo que ningún pero me ha saltado todos como linches y ahora tú dices lo mismo al revés. Vete a lo vamos. Es que, así es que. Claro. Quédate en Corea. Pero. Me cago en el lado perdedor del equipo. Hijo puta, que le saca 60 de farm, pero que va 1-8 en la línea, no me jodas. O sea, ¿cuánto crees que te dan el farm? ¿Qué te dan? 400 por minion. Pero vamos, si antes me habéis dicho que ganó la línea porque iba a 60 millones por detrás, ¿qué me estáis contando? Que no. Yo no he dicho que ganara la línea porque yo no voy drogado como los demás. Hay aquí un par de. Pero ponemos a Chovy en el top 20. Hay aquí un par de temas. Oye, putero, borracho sí, pero drogado nunca, ¿eh? Vamos a ver. Yo también voy de lado, pero compañero, al redil también. Tema de hoy muy importante, de Copa Jamona, ¿vale? Eso para empezar. Eso sí que es un top 20 de puta madre. ¿Qué gatillazo me ha entrado? Y mira, luego. Mira que el top 20 ha sido una charrulada, pero lo de la Copa Jamona. Públicalo totalmente en serio, ¿eh? Control, este top 20 es buenísimo. Una vez dicho esto, ¿qué ha pasado? Esperad. Tweet ahora mismo de Upset diciendo. Encima de Los Ángeles es muy agradable. Está troleando, no le hagáis caso. Está troleando. Que antes ha dicho Quentin una cosa que no es verdad. Ya después te lo digo. No, ¿no os acordáis de que las Fanatic fotos no está de la, probando, los Fanatic avión, no está por probando. Cierto, oye. Capa, ¿nos puedes confirmar lo de Tarzán? No. Hostia, se corta. Oye. No lo fichéis, por favor. No te pido nada más en la vida, no lo fichéis. Medio aunque pues sea. Yo espero que sí le fichen. Porque así. No, fichate a Cherche. ¿No habéis visto que es buenísimo? Cherche se viene a China con Fofo, ¿eh? Ojo, os lo digo aquí. Cherche Humanoid, que ha funcionado chicos, muy bien en el chicos, mundial. Lo digo aquí, predic. No, sí, desde luego. Escuchadme, que os voy a soltar un link. El mundial de Jensen es para marcarlo, sin leak. Duda. No, ya, puta basura. Gente, os voy a soltar un link importante. Mira, bájate. Yo he elegido otro. Quentin, yo no te voy a defender a Jensen. O sea, me la suda. No te lo voy a defender. Si ha jugado mal, ha jugado mal y punto. Podrías haber metido otro rol del equipo y ha metido el medio, ¿sabes? No podías haber. Vamos a ver, amigos. Bueno. A lo que estábamos. El ranking. Buenísimo ranking. Muy rico. Las cosas como son. Joder, qué malo es el ranking. Es muy bueno el ranking.
Es horrible. Es malísimo. Es muy bueno el ranking. Chafi, ¿sabes lo peor? Eres bipolar, tío. Que el ranking es malísimo, es muy malo, no sé qué. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que estamos en España? ¿Cómo se nota que estamos en España y no os gustan las votaciones, eh? ¿Cómo os gusta cuando sale lo vuestro? ¡Qué demócratas sois! Así de demócratas sois. Vámonos con un partido, cobarde. Eso es. ¿Demo qué? Eso es. El Demogorgon. La parte de arriba se ha quedado bastante clara. Hay dos rumores por aquí calentitos. Antes de que Control ponga lo de Rakuten, que hay que poner Rakuten hoy. Hay dos rumores que han salido de Norteamérica. Bueno, lo de Svenskeren ya lo comentamos. Que tal, que ya finalmente ya parece ser que ya tiene equipo. Y luego que Splay se va a romper entero. Y a ver qué pasa. Todo es Splay. Entra Mad Lions, Juste, ya sabes. Ya. Ya sabemos que va a entrar a Mad Lions. A mí no sé dónde lo leí, pero lo leí por ahí. Que con el hecho de que entraba Mad Lions por Splay, que un jugador que sí que sí iba a jugar el LEC era Orome. Eso lo escuché, pero yo creo que por ahora no está nada confirmado. Así que no me... Hombre, no después de lo que ha hecho el amigo Bichichachi... Es tan fácil como ir a Gamepedia y mirar lo de rumores. Y sí, podéis ver todas estas cosas. Hay, o sea, un montón, que... hay un montón, hay un montón. Hombre, pero no le rompas el programa. Pero escucha, gente, hijo de puta, tío. Pero escúchame, pero que no es no, eso. No, pero para sacar información, cabrones. Pero, chavales, hombre, hay un montón. Pero a ver. En el Discord, tío. Pero que no, pero que en Gamepedia hay un hilo donde si un señor pone en Twitter: tengo rumores, Faker se va a Norteamérica, Rekkles se va a China. Salen ahí. Hombre, y puede ser perico, hombre, de los palotes. Pero lo de Rekkles tiene base. Al cabo de 5 minutos eso lo cortan, es como Reddit. No, cabrón, no lo cortan, Rekkles, sigue apareciendo ahí. Que sigue apareciendo, Rekkles, que lo veo yo, si lo veo todos los días. Rekkles ya dijo que quería retirarse en la LPL, así. Vamos a ver. Mañana, vamos a ver. ¿Qué vamos a ver mañana? Mira, mañana vamos a hablar. De escena. Para mí lo de un que el bicho va bien. Ahora que hemos hablado de rumores. Oye, lo de Upset, a mí me parece el mismo guiño que hizo Guilloto para despistar con lo de Origen. Porque Guilloto, el año pasado, puso la Kevin Backstrike. Eres muy listo, te lo digo. Backstrike, te voy a decir una cosa que a lo mejor no sabes. Si hay un equipo que entra en la LEC que tú conoces, porque está muy cerca donde estás ahora mismo, Guilloto no está en Origen. Venga, continuemos. Ah, eso sí. Vale. Guilloto no sigue en Origen. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que sí. Bueno, lo voy a decir claramente. Si entra Raiders, Guilloto es entrenador de Raiders. Tanto rollo con Jordi, que yo no cobro, Origen, Jordi, yo no cobro lo que tú. No soy tan listo. Déjame en paz. Pero que no se refiere a eso, pero que estás. Lo que te está diciendo es que Upset se va a Origen. Claro. Que no os enteráis de las cosas, de verdad. Soy un poquito a veces tranquilo. Que despistaron con el mismo tweet. Porque se lo ha dicho la misma persona. Venga. Opinión. El año pasado. Upset está en Origen. No hablen más. El año pasado, Guilloto puso no sé qué. Gracias, la hora de Los Ángeles. Upset está en Origen. Ya está. Ranking. Mañana vamos a ver ranking de regiones. ¿Dónde ponemos a Europa y dónde ponemos a las entonces demás? ¿Por qué ayer estaba haciendo tryouts? Bueno, da igual, me callo. Vale. Luego, si deberíamos cambiar el formato del Duels a una doble de eliminación, y creo que ese ya será prácticamente lo único que hablemos. También hablaremos de las cartitas, que han añadido nuevas cositas y salen el día 14. La Copa Jamona, por supuesto. Pero ¿se han cargado la carta del por 9? No tengo ni idea, Quentin. Se han dicho que han cambiado 40 cartas y que vuelve el 17. El 15, y el 14, ¿no? El 14 vuelve. 40 cartas lo han cambiado seguro, entonces. Han cambiado 40 cartas. Y luego... Y el counter y el juego jugable. Y luego haremos un recopilatorio de rumores, ¿vale? Muy ricos y muy frescos. Control, polo de Rakuten, que lo veamos, que a la gente se tiene que entrar a Rakuten. Mira, ahí tenemos el sorteíto. ¿Cómo participáis en el sorteíto de 4 tarjetas de recargo de 50 euros para Rakuten? Es muy fácil. Entréis en el link que hay por ahí, os registráis... Y ya está. Y ya entres en el sorteo de 4 tarjetas de regalo de 50 euros cada una. ¡Ah, qué maravilloso! Fantástico. Maravilloso, fantástico. ¿Y qué hay que hacer? Pues mira, en el comando Rakuten o en el link de abajo de la descripción o en el tweet con el que estará sonando esto, lo ponéis y ya está. Es tan fácil que hasta esta perra pequeña de 3 años podría hacerlo. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sabrías hacerlo tú? Emma, guapa. ¿A que sabrías hacerlo tú? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ella sabría. Bueno, gente, yo ahora, como vais a hablar de la mejor competición del mundo, me marcho allá, ¿vale? Eso es verdad, eso es cierto. Gracias, Jaume, pásatelo bien. Hasta luego, pásatelo bien. Luego la Copa Jamona, que no se os olvide. ¿A dónde ha dicho? A la EAS. A la EAS. Es la final de la EAS hoy, kawaii kiwis. ¿Arriba España qué? ¿Arriba España? ¿Qué falta la S? ¿Qué es? Siempre. Subnormal. Arriba España.
O sea, arriba España sería España arriba siempre, ¿no? Arriba España. Arriba España, subnormal. Sí, eso sería un poco la historia. Y luego nos vamos ya a Control, la música de cerrar, ¿no? Ah, no, que tenemos ahora Full HP, claro. Mikael, pero ¿qué tal? No hablamos de la copa jamona. Ah, bueno, pues nada. Para el único tema. No sé, como tocaba hace 20 minutos, estaba un poco desorientada. Mikael, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal estás, Mikael? Aquí escuchando las barbaridades, pasándomelo bien. Muy bien. ¿A quién cambiarías del top 20, Mikael? No le despiertes a Mikael, tío. Oye, de verdad. Podemos hacer un ranking de tertulianos un día. Yo me pongo el último directamente, o sea, el último por gilipollas. Ya, yo lo argumento. Pero un ranking de tertulianos. Yo me partiría los cojones, de verdad. No hagamos un ranking porque, como gane Cardenete, tenemos que chapar el programa. No te preocupes. Pero Quentin, yo lo hago contigo. Que si el resto no sabe hacer campaña, es problema suyo, no mío. Vamos a ver, chavales. Pues cuando quieras, japa. Arroba Backstrike. Arroba champi para baja 14. Arroba. Perdón, seguirme en Twitter. KapaKisQ, tu Twitter es KapaKisQ, ¿no? Sí. Sí. Arroba QuentinLol. Arroba Jaime Mellado barra baja. Arroba MFREAC00. Arroba Sai. No sigáis a champi. Arroba injustificado, qué sé yo. Arroba champi top 20, by the way. Como siempre, gracias a todos los que os habéis suscrito. Creo mejor que vamos a sortear, pues no sé, una Nintendo Switch, que eso siempre gusta. Una Nintendo Switch. No, mejor Sersa, crack. Adelante, Martes, a vosotros os gusta una Nintendo Switch. No, pues una Nintendo Switch. Ya está, no nos complicamos la existencia, que tampoco nos hace falta. Y luego, ¿qué más vamos a hacer? Nada. Nada, ¿no? Nada más así interesante. Ahora Full HP. Como siempre, gracias a nuestros queridos patrocinadores: Instant Gaming, Nvidia, Lenovo Legión, Millennium, Rakuten y. No sé si nos falta alguno más. No, ya está. Pues hala, Mikael, cuéntanos de qué vamos a hablar. En el Full HP de hoy. A ver, pues para hoy, bueno, sí, he traído algo de Death Stranding. Pero hoy sobre todo, aparte de todos los movidotes que he traído, que en su menú está lleno de movidas, lo primero me gustaría señalar que quedan 2 días para el X019, que es este evento, este Inside Xbox que prepara Microsoft para finales de año. Hay un Inside Xbox ultra vitaminado y... Empieza este jueves a las 9 de la noche, así que pues he traído las cosas que probablemente podremos ver en ese evento. Y luego, movidones. He traído lo de cuchillo y cuchara con los Pokémon que faltan, que ya he dado con esta imagen que mostraba los Pokémon que estaban y los que no estaban, y está todo lleno de rojo, todo lleno de ausencias. Es acojonante, la gente echando pestes en Reddit, que yo no me atrevo ni a leerlo, por si me vuelvo más tóxico. Es acojonante. Luego tenemos lo de los últimos detalles de Jedi Fallen Order, que es un acojonado, literal, es un acojonado. Sale el viernes y hasta las 6 de la mañana no podremos consultar sus notas. Y luego, Death Stranding, hoy es el día 5 de D, después de Death Stranding, y hay una movida con Famitsu. Ah, de sí. las de Famitsu. Ya. Famitsu, hija, las que lías. Es que está feo, lo de Famitsu está feo. No puede ser prensa y hacer esas cosas ellos. No se puede. O debería de caérsete un poco la cara de vergüenza. Sí. O deberías no darle la nota a una nota. Está feo, eso no lo puedes hacer. No lo puedes hacer. Es la hostia. ¿Empezamos con el programa? Sí, vamos. Pues espérate un segundo, espérate. Yo no sé ni dónde estoy. ¿Dónde estamos? ¿Aquí? Espérate. No, tranquilo. Tranquilito, crack. Le damos el volumen, lo ponemos a tope, hasta arriba como Españita. Ponemos esto y empezamos en... ¡Ay, control!